Profeta Elías, un mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte. Al quitar el protagonismo, la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el ángel águila volando. Su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Es el gran águila volando. Su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh,
cada alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, el Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, oh, un rey como dice. Trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo en escena la muerte al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Como vive, toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él queda el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel,
para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin valor, oh, 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 un reino incomovible. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, oh, oh. Fiesta de expresión.
los 144.000. El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. En sinceridad, venimos a darte gracias, Señor Jesús.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio en este día, en esta tarde, un nuevo compañerismo. Esto es la lectura, compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y en esta tarde vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé la sabiduría y el entendimiento para entender lo que quiere tratar con nosotros en esta tarde a través de estos mensajes. Muchas gracias, Señor Padre Celestial. Nos sometemos una vez más, Señor, ante tu presencia. Agradecido, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracia, Padre amado. Oh, Señor Dios Todopoderoso, tú nos has hecho. Tú nos has enseñado, Señor, a través de tantos mensajeros, de tantos profetas que han pasado, Señor, de que tu palabra es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Estamos ya en pasado los 6,000 años, oh Padre amado, y sabemos de que cada 2,000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, Señor, hay 2,000 años. Desde Noé hasta Jesús, otros 2,000 años, pero de Jesús acá, Señor, son otros 2,000 años, son 6,000 años que han transcurrido, Padre amado. Y la segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido, Padre amado. Y el mundo no quiere encontrar, pero tú dijiste en la Biblia que así como fue en la primera venida, así será en la segunda venida. Pero este misterio que estaba oculto para sabios y entendidos, y tú revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor, tú enviaste un mensaje para aquellos, oh Padre. Ese fue Apocalipsis 17, un mensaje de la hora, un mensaje que iba a venir en escena un mensajero profeta gentil que estaba escondido, Señor. Y eso fue, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a su siervo los profetas, una vez que estaba en la cena este profeta, oh Padre amado. Él fue directamente a Primera de Tesalonicenses 4:16, y esa fue tu segunda venida en 3 etapas. El mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, Señor, los muertos en Cristo resucitando primero, oh Padre amado. Entonces el profeta estaba en la cena y dijo que voz de aclamación era la segunda venida en la primera etapa, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos seguir compartiendo, Señor, con todos aquellos hermanos, hermanas, amigos que quieran escuchar, oh Padre amado. Queremos seguir con este compañerismo, aprendiendo lo que nuestro profeta fue dejando, enseñando, oh Padre, lo que dice la Biblia, lo que tú dijiste, Señor, cuando estabas aquí en la tierra como Jesucristo, Padre amado. Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con aquello, Señor. Te lo pedimos que nos abras la sabiduría y el entendimiento para poder captar todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y vamos a ya concluir. Mensaje perseverante. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 19 de junio del año 1964. Nos habíamos quedado en los párrafos 82 y vamos a continuar en el párrafo 83. Dice así: ahora esta dama está sufriendo con un mal del estómago. Veo que se aleja de la mesa. Y es una condición nerviosa la cual causa que el estómago sea afectado de esa manera, y el resultado es que el alimento no se digiere correctamente. Es una úlcera péptica en el estómago. ¿Cree usted que Dios la sanará de eso? ¿Usted lo acepta como yo sano? ¿Usted cree que Dios se lo va a quitar? Dios le bendiga. Vaya y que el Señor se lo conceda. ¿Cómo está usted? Me supongo que somos desconocidos. Este es nuestro primer encuentro. Usted dice que ha estado en los cultos, pero yo la conozco a usted. No la conozco. 84. Usted estaba rogando por sí misma. Sí, ¿usted cree entonces que le dejará esa artritis? Sí. Estaba ella con la cabeza inclinada, orando. Le dejará si usted lo cree.
¿Cree usted que Dios me puede revelar cuál es el problema de su esposo? ¿Cree usted que Dios me lo puede decir? Usted, Señor, está tan contento en saber que ella iba a ser sana de ese mal. Y usted tiene un problema con la glándula prostática y le molesta. Levante la mano. Jamás lo he visto en toda mi vida. Dígame usted, ¿qué cosa tocaron ellos? Respóndame esa pregunta. ¿Qué cosa tocaron? A mí no me han tocado. Están a 10 metros, pero tocaron al sumo sacerdote. Si yo soy un desconocido a ustedes, señalen con la mano en alto de esta manera. Ustedes dos sentados aquí, simplemente estaban sentados allí y la dama estaba orando. Dios está aquí y volvió la vista, así como hizo en la Biblia. No fui yo que di la vuelta, sino él volteándome a mí. Párrafo 85. Miren, yo no conozco estas cosas. Es como este micrófono, es un perfecto mudo, sin que algo hable a través de él. Pero usted me escuchan a través de este micrófono, ¿correcto? Pero el micrófono no puede hablar por sí mismo, no tiene voz. Yo no conozco a estas personas. No pueden comprender que es la presencia de Dios utilizando eso para mostrarle su presencia. Ábrase camino usted mismo. Ahora nosotros, siendo que no nos conocemos, usted es mucho más joven. Seguramente nacimos muy distantes en años y en millas, y aquí nos encontramos por primera vez. El Espíritu Santo es una luz, sabemos eso, y yo solamente puedo seguirlo. Lo estoy vigilando, pero si el Señor Jesús me ayudase para conocer su problema, ¿creerá usted entonces que yo soy su siervo y conocerá que no soy yo, sino Él? Yo solo soy un siervo, así como este micrófono. Ahora, este púlpito es parte de los muebles de este lugar y no fue hecho para hablar, es más bien para sostener mi Biblia. El micrófono no puede servir para sostener la Biblia, pero sí es para llevar mi voz. Igualmente, hay distintos dones en la iglesia. Algunos son su voz, otros por medio de visión, y hay otros que hacen otras cosas, pero yo me guío por visión como su siervo. 86. Ahora, si Dios me permite conocer su problema o por qué ha venido, usted creerá, y creerá que es la palabra de Dios. Usted está sufriendo con una infección y la infección está en la piel. ¿Ve ustedes? Ella bien sabe si es la verdad o no. Y por cuanto más hablara yo con ella, más se revelaría. Es una persona muy fina. Míreme por un momento, los demás los podremos pasar más ligeros si es necesario. Hablemos un momento, ya que usted es una persona tan fina. Usted bien sabe que algo ha sucedido con usted aquí. Entre usted y yo está una luz. ¿Ha visto usted la foto de esto? Esa misma luz está parada entre nosotros dos, y yo la estoy viendo a través de esa luz. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es? Le dijo a Simón quién era. ¿Cuántos lo creen? Aquí estamos con la mano en alto, confesando que somos perfectamente desconocidos. A usted le dicen Florencia y su apellido es M.C. Allister. ¿Cree usted que Dios me puede decir en dónde vive? Usted no es de aquí. Usted más bien es de un lugar llamado La Guaranza y Kansas. Ahora vuelva porque Jesucristo la ha sanado. Párrafo 87. Tenga fe en Dios. Por favor, sean reverentes. No se muevan. Dios sana el diabetes. ¿Lo cree usted? ¿Y cree que le puede sanar a usted? Siga caminando diciendo, gracias Señor. Créanlo de todo corazón y sanará. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese problema en los órganos femeninos? Entonces siga caminando diciendo, gracias Señor, yo lo creo de todo corazón. Bien, traigan a la dama, usted tiene problemas femeninos y también tiene diabetes. ¿Cree que Dios la sanará? Siga caminando diciendo, gracias Señor, créalo con todo su corazón. Una condición de nervios le ha causado problemas estomacales. ¿Cree usted que ahora podrá sanar? Vaya diciendo, gracias Señor, y cene bien creyendo de todo corazón. Dios sana problemas de corazón. ¿Cree usted que le sanará el suyo? Muy bien, vaya creyendo y él lo hará. Párrafo 88.
¿qué tal si yo no le dijese nada a usted para mostrar la fe que yo creo que usted tiene, pero solamente impongo mis manos en usted? ¿Cree que así sanará? Pase, yo estaba sanada, ya estaba sanada, cuando salió de su asiento. Venga usted, todos pueden ver que esta mujer viene cojeando. Eso lo ha tenido toda la vida. Pero otra cosa es que tiene problemas estomacales y desea la sanidad. Siga caminando diciendo gracias Señor, creyendo con todo el corazón. ¿Cree usted que Dios le sanará el artritis? Créalo de todo corazón. Párrafo 89. ¿Y cuántos de acá sentados pueden creer? Todos, aquí está un hombre sentado mirándome. ¿No pueden ver esa luz sobre ese hombre? Lo que le preocupa tanto a ese hombre es un problema de exceso de peso. Exceso de peso, perdón. Si es correcto, levante la mano. ¿Cree usted que Dios le sanará? ¿Es su esposa sentada allí a su lado? ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Lo cree? ¿Y usted, señora, cree que soy su profeta, su siervo? Es que al decir profeta, eso ciega a la gente. ¿Cree usted que soy su siervo? ¿Cree que Dios me puede decir cuál es su problema? Es la hipertensión arterial. Creo de todo corazón, ahora mismo, y eso la dejará. Párrafo 90. Allí, al fin de la fila, está un joven negrito y está estudiando esto intensamente. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cree usted que es de Dios? Sí, usted me está mirando tan serio. Yo no lo conozco a usted, somos desconocidos. Pero tiene una cosa que le molesta. ¿Cree que Dios me puede decir qué es? Sí, es una alergia. ¿Cree que Dios le sanará? Ahora, el mayor de sus problemas es que está recaído, enfriado. Pero, en verdad, quiere volver a Dios. Si es correcto, levante la mano. Venga acá, hermano. Tus pecados te son perdonados. Usted quizás dirá, ¿y cómo sabe usted eso? Me lo dijo el mismo que me dijo de sus problemas. ¿Cuántos más habrá aquí que deseen el perdón de los pecados? Si así es, pónganse de pie. Quiero ver si son suficientemente valientes para hacerlo. Gracias. Pueden salir de sus asientos y pararse al lado de este joven, quien ha sido perdonado. Diga, deseo el perdón de mis pecados. Soy honesto. Párrafo 91. Vengan, hay muchos más. Ahora, si el discernimiento discierne las enfermedades y los males físicos, debe saber que también discierne el pecado. De otra manera, ¿cómo sabría que este hombre fuera pecador? Así es, vengan. No vamos a dilatar mucho. Vengan al lado de este joven y digan, hermano, deseo que Dios me perdone de mis males. Entiendo que estoy en su presencia. No importa lo que piensen mis vecinos. Yo vengo porque soy perseverante y en esta noche quiero ser salvo. Yo creo que Dios me puede y yo quiero venir ahora mismo y ser lavado de todos mis pecados. ¿Cuántos ministros hay aquí que creen que esta gente tiene derecho de ser salvos por la gracia de Dios? Todos ustedes vengan y párense con ellos mientras oramos. Todo ministro que esté interesado en las almas perdidas. Yo no pensaba hacer esto. Pero sí que nos conviene desobedecer su voz. Él me dijo que hiciera esto de esta manera. Puede que sea la última oportunidad para esta gente. Yo no sé. Párrafo 92. ¿Cuántos saben que esto mismo hizo nuestro Señor cuando estuvo en la tierra? ¿Cuántos tiene esa cosa consciente? Entonces tiene que ser él nuevamente. Eso es imposible. Esto es imposible para el hombre, pero cualquier humano hacer estas cosas. Y estamos ahora mismo en su presencia. Y aquí vemos el cumplimiento de su palabra. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y lo vemos aquí haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo sobre la tierra. ¿No podemos ser suficiente perseverantes ahora mismo y abrirnos camino? ¿Qué cosa nos trajo a venir aquí? ¿Cómo se hizo todo esto? Es Dios. ¿No lo cree usted así? Quiero que cada uno de ustedes, ministros, se acerquen a estos arrepentidos y pongan sus manos sobre ellos. Ahora, me dirijo a usted, hermano y hermana, que está arrepintiéndose aquí en el altar. ¿Qué fuerza le hizo que viniera?
Usted no ha venido por su propio poder. Ha venido porque algo le ha convencido que está errado y quiere ser perdonado. Cuando ustedes vieron a este joven negrito, este joven etíope, alejado de Dios, y el Espíritu Santo reveló que era pecador, ese mismo Espíritu Santo los llamó a usted, no directamente de mis labios como con él, pero le ha llamado y aquí está parado con en esta noche, igual como el joven. Confiesen sus pecados ante Dios y créanlo de todo corazón, y él ciertamente perdonará todo pecado que usted haya cometido. Y lo recibirá en esta noche basado en su confesión y el compañerismo. Él sí lo hará, si usted le cree. Aquí está, confiese. Aquí está el Espíritu Santo, y es quien está llamando. Créalo de todo corazón y confiese que está errado y pida que le perdone. Hermanos, oremos con esta gente. Párrafo 93. Padre Celestial, venimos ahora en el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias por tu gran poder y gracia hacia nosotros, siendo que somos los más indignos aquí en la víspera del fin del tiempo, Señor. Rogamos que tu misericordia sea extendida hasta que la última alma sea traída. En esta noche, debido a que te hiciste presente en medio nuestro, eso ha hecho que la gente sobrepasara toda circunstancia para venir y pararse aquí para creer que esta es la hora precisa cuando sus pecados les serán perdonados y que de esta noche en adelante serán libres. Concédelo, Padre Celestial. Ruego que todo pecado les sea borrado. Tú dijiste, el que viniera a mí no le echo fuera, aunque vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora mismo nos sometemos a la fuente de la sangre de Jesucristo y por la fe traemos a este pueblo arrepentido a la presencia de Dios. Los traemos a la sangre del Hijo de Dios y por ellos pedimos perdón. Rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Quita todo pecado y guárdalos en tu cuidado. Padre, a medida que confiesan, basado en tu promesa, establécelos de nuevo. Dijiste que lo harías y yo sé que así será. Padre, estos son tuyos. Te los entregamos en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ustedes aquí en el altar, que de todo corazón sea arrepentido y aquí en la presencia de Dios creen que soy su profeta y creen que les he dicho la verdad de todo esto y creen que sus pecados han desaparecido y ahora por fe han abierto camino a través del velo para entrar en la presencia de Dios y dirán en este momento: Señor, yo te creo en este momento y te acepto. Levante la mano cada uno de que sienta así. Todos los que están aquí digan: yo sí, yo ahora sí lo creo. Dios bendiga a cada uno. Por fe tiene que abrirse camino por ese velo. Ahora, ya que han sido perdonados, mientras que están aquí, hermanos, impongan sus manos nuevamente sobre ellos para el bautismo del Espíritu Santo. Aquí mismo, donde estáis, pongan sus manos sobre ellos ahora y oren para que reciban el bautismo del Espíritu Santo aquí parados. Señor Jesús, manda tu poder sobre estos como un viento recio, así como lo hiciste en el día de Pentecostés, y llena este pueblo, no el cuarto, sino el pueblo, con el fuego del Espíritu Santo y con perdón y demostraciones de poder, a través del nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 19 de junio del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros este privilegio más glorioso que Dios nos ha dado. En esta tarde queremos seguir compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que he sacado de la Biblia, de la Santa Palabra de Dios. Y siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula ¿Quién es Jesús? Mensaje también predicado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Quién es Jesús? Párrafo 1. Como yo, que hasta ahora hemos tenido un jubileo gastronómico normal, con este desayuno tan bueno que tuvimos, generalmente es un pedazo de panecillo frío con un poco de mermelada alrededor. El otro día yo estaba en Phoenix y me dieron panqueques sin... Allá en el sur les llamamos tortitas y no tenían melaza, así que yo tuve que ponerle azúcar a las mías. Estaban... Y ahora aquí nosotros tuvimos un buen tiempo. Y no solo en lo natural, pero estamos teniendo uno en lo espiritual. Me alegré mucho al oír el testimonio de este hermanito. La otra mañana me llamaron a que fuera al lado de su cama. Me dijeron que algo había ocurrido. Creo que él fue uno de los primeros que trató de patrocinar esta reunión. Ciertamente fue Satanás que trató de hacerle eso a ese hombre de Dios, pero fíjense cómo obra Dios. Él hizo que eso se convierta en un testimonio sobresaliente para mostrar su poder. Él hará que todo ayude a bien para aquellos que le aman. Muy agradecido de escuchar ese testimonio, hermano. Párrafo 3. Y realmente ha sido un privilegio para mí estar en esta ciudad con todos ustedes. Es por eso que no puedo expresar lo que siento al respecto. Ahora, no hemos tenido exceso de multitudes y cosas como tenemos a veces, pero parece como que Dios está a punto de hacer algo o está preparando algo, alistando a la gente para algo, colocando a la gente de nuevo sobre la línea donde deberían estar y de conocer a estos pastores tan finos y demás. Y entonces es un privilegio el venir aquí en esta mañana para hablarle a los hombres de negocios del Evangelio completo. Tengo entendido que el grupo local aún está en su infancia. Es muy pequeño. Y como dijo el hermano aquí, que ellos necesitaban hombres. Bueno, de todas las grandes y finas organizaciones que he presentado alrededor del mundo, de todos los del Evangelio completo, muchos de los bautistas y otros, pues yo todavía pertenezco a un grupo y es a los hombres de negocios, porque ellos no representan a ninguna organización en particular en sí mismo. Es medio evangélico. Sencillamente no representa a nada sino solo al Evangelio completo. Y así que estamos contentos por eso. Y creo que ustedes, hombres de aquí, de la ciudad, que realmente si ustedes me creen que les digo algo que es verdad, este es el tiempo donde los hombres de negocios del Evangelio completo pueden juntarse para tener compañerismo. Ustedes aprenderán cosas el uno del otro en un tiempo como este, un sábado en la mañana para hablar. 4. El presidente internacional, el hermano Shakarian, yo lo conocí a él hace muchos años.
Muchos de ustedes saben al respecto de los telegramas apilados sobre el escritorio tan alto. Y escogiendo entre esos, encontré una mujer de apellido Shakarian, muriendo de cáncer. Y de algún modo el Señor me guió a ir allá. Y fue allí donde conocí a los Shakarian, cuando ella fue sanada. Ese fue el tiempo cuando el doctor Teodoro Palouveas fue bautizado allá, siendo él, su doctor, un doctor griego. Él dijo, ¿qué ocurrencia? Usted está edificando a la gente bajo un concepto falso. Dijo, esa mujer está postrada allá muriendo. Primero, cuando entré a la casa, él dijo, mire, cuando usted entre, dijo, sea reverente, guarde silencio. Dijo, porque esa mujer está muriendo. Ella ha estado aquí arriba y le han sido extirpados ambos senos y ella está hinchada. Dijo, ella tiene que morir. Y dijo, no hay nada que usted pueda hacer al respecto. Y yo simplemente escuché su discurso por un rato. Él dijo, mire, guarde mucho silencio. No ore en voz alta o algo. Dijo, diga su oracioncita y se regresa. Yo dije, sí, señor, cinco. Así que fui. Yo sabía que no le iba a hacer caso a eso, ustedes saben. Y dije, nosotros, subí las escaleras y ahí estaba, creo que me llevé, ya recuerdo, subí las escaleras y Florence, en ese entonces, era una joven, una jovencita muy hermosa. Y Ross y los demás, todos estaban orando. Y su madre estaba allí inconsciente. Había estado inconsciente por varios días, toda hinchada. Entonces me arrodillé para orar. Y cuando lo hice, el ángel del Señor bajó a la cama y dijo, en 3 días ella se habrá levantado. Yo simplemente me di la vuelta y salí. Y ellos me siguieron. Yo dije, es en el nombre del Señor, ella se levantará. Y ellos empezaron a gritar. Vino el doctor Palouveas y me iba a correr de la cama, perdón, y me iba a correr de la casa. Y él simplemente, yo dije, él dijo, ¿qué ocurrencia? Y yo dije, pues edificando a esa gente bajo una esperanza falsa. Esa mujer está muriendo. Yo dije, de acuerdo con todas sus estadísticas, es cierto, pero de acuerdo con la palabra de Dios, no. ¿Ven? Yo dije, ella va a vivir. Tonterías, dijo él. Usted debería irse de este lugar, salga de aquí. Y el hermano Shakarian intervino, dijo, espere un momento. ¿Ven? Dijo, nosotros lo hicimos venir a usted aquí también, como nuestro doctor. Y le apreciamos, dijo, pero también llamamos al hermano Branham. Vea, sus esperanzas, usted no nos da ninguna. Él sí. Y yo dije, le diré lo que haré. Si ella no se levanta de nuevo dentro de 3 días, yo me pondré un letrero en la espalda, falso profeta, e iremos por aquí mismo en Los Ángeles, y usted se subirá a su automóvil e irá por la calle tocando la bocina y apuntando hacia mí, ¿ven? Pero si ella se levanta, permítame ponerle un letrero a usted en espalda, doctor charlatán, y subirme en su automóvil y tocar la bocina, ¿ven? La congregación se ríe. Él no lo haría. Más adelante, él fue bautizado en un canal de riego, y estuvo sirviendo al Señor desde ese tiempo. Él fue llevado a casa a la gloria. 7. Así que yo me familiaricé con los Shakarian. Más tarde los ayudé a organizar su primer grupo local. Y a través de la nación alrededor del mundo, los he ayudado en sus grupos. Ellos son un grupo de hombres muy finos. Yo creo que ustedes están perdiendo algo al no permitir que su compañerismo se fortalezca aquí, porque es un compañerismo.
debemos congregarnos, nos dice la Biblia, a medida que vemos que el fin se acerca. No abandonemos el congregarnos. No solamente hará eso, sino que lo fortalecerá. Y ustedes, la fuerza de ustedes, fortalecerá a la iglesia. Y eso es todo. Los hombres de negocios del Evangelio completo no es una organización para apartarse y decir, este es nuestro grupo. Es para todos los creyentes, para juntarse. Y es una unidad de la iglesia, ¿ven? La iglesia en sí, los creyentes espirituales. Y yo pienso que sería muy bueno si ustedes lo hicieran. Es pequeño, quizás no. 8. Espero que no suene sacrílego, pero alguien me dijo no hace mucho en una reunión, un hombre dijo, oiga, usted es un predicador. Yo dije, bueno, más o menos, supongo, todavía me falta. Yo tengo cierto temor de lo que digo acerca de predicadores entre gente del Evangelio completo. Ustedes saben, mi padre era un jinete. Él domaba caballos. Cuando yo era muchachito, yo pensaba, ustedes saben, que yo iba a ser un jinete también. Ustedes saben cómo es que los muchachitos quieren ser como su padre. Y yo también iba a ser jinete. Yo iba con mi papá a la parte de atrás de la casa, ustedes saben, cuando arábamos, y yo agarraba a mi viejo caballo de arar y lo llevaba al viejo abrevadero, ¿saben? De esos que son tallados de un tronco. ¿Cuántos alguna vez han visto eso, un viejo? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? ¿O cuántos han dormido alguna vez en un colchón de paja? Bueno, más vale que me quite el saco y la corbata. Realmente estoy en casa aquí. Bueno, ese es mi ambiente, 9. Así que yo acostumbraba a ir allá. Y papá tenía una silla de montar. Ustedes saben, cuando yo veía que él estaba allá en la parte trasera de la casa, yo sacaba el viejo caballo de arar y agarraba a todos mis hermanos y los sentaba sobre la cerca. Ustedes saben, y yo era el mayor de 9. Iba y me buscaba un gran manojo de cardos y se lo ponía debajo de la montura. Le ajustaba la cincha y me trepaba encima de él. Hermano, el pobre animal estaba tan cansado que ni siquiera podía levantar las patas del suelo. Y berreaba y seguía. Los abrojos le estaban clavando. Ustedes saben. Y yo le jalaba la cincha, me quitaba el sombrero y estaba, yo era un genuino vaquero, había leído demasiadas revistas, eso es todo, así que les hacía creer a mis hermanos que yo era un genuino vaquero, ustedes saben, yo pensaba que lo era. Cuando tenía como 18 años, me largué de la casa y me fui para Arizona. Ellos me necesitan allá para que les dome sus caballos. De eso estoy seguro. Ellos me necesitan. Así que debo irme de la casa. Menor de edad, pero me fui. Y resultó que llegué a Phoenix justo a tiempo de un rodeo. Ustedes saben. Entonces fui allí a echarles un vistazo a los caballos para ver cuál iba a montar. A los que ellos no pudieran montar. Yo los iba a montar. Ustedes saben, tenían la montura de plata. Párrafo 10. Yo era un jovencito pequeñito. Siempre he sido muy pequeño. Y pensé que me compraría un par de zamarros. Yo sabía que mi padre los usaba. Pero en ese tiempo no tenía ninguno. Así que me compré. Vi un par muy bonito, ustedes saben, decía ARIZONA en la parte de abajo y tenía cabezas de bueyes y adornos. Yo pensé, oh vaya, eso se me va a ver muy bonito. Ustedes saben, como todo niño, me los puse y me quedaban como 18 pulgadas arrastrando por el suelo y yo me veía como uno de esos pollitos enanos, ustedes saben. Con esas plumas encima, yo pensé, eso no funcionará.
Así que fui y me compré un par de pantalones Levi's y pensé, ganaré bastante dinero. Así que salí y me quedé mirando de arriba abajo a esos caballos parados allí. Eran tan salvajes que ni siquiera comían heno. Y eso que estaba en el pesebre. Yo pensé, oh, vaya. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje y vamos a seguir compartiendo mensaje. ¿Quién es Jesús? Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. En los párrafos 11 dice, así que la primera vez que sacaron resultó ser, es extraño que esté diciendo esto en esta mañana, no había pensado en ello hasta ahorita, pero el primer caballo que iban a montar esa tarde. En la competencia lo llamaban el salvaje de Kansas. Y era de Kansas. Él era un caballo salvaje enorme de 17 palmos de altura, palmos de altura. Y este jinete famoso allí iba a montarlo. Así que me subí a la cerca del corral como los demás jinetes, ustedes saben. Y me senté allí. Ellos se jalaban el sombrero hacia atrás. Y yo pensé, me veo como un genuino vaquero, mirando hacia arriba. Entonces este individuo salió todo decorado. Él, cuando salió de la casilla sobre este caballo, él hizo como dos o tres giros y un salto y el muchacho, el caballo salió por un lado y el hombre por el otro. Los jinetes agarraron al caballo y la ambulancia se llevó al jinete. La sangre le salía por los oídos, el caballo relinchaba por allí y los jinetes lo agarraron. El anunciante pasó por ahí y dijo, le daré $100 a cualquiera que pueda permanecer sobre él por 10 segundos. Él siguió caminando por allí, viniendo por allí, dijo, me miró directo a la cara y me preguntó, ¿eres jinete? Párrafo 2, y yo le respondí, no, señor, cambié de opinión rápidamente, yo no era ningún jinete. Cuando al principio fui ordenado por la Iglesia Misionera Bautista, yo cargaba mi Biblia bajo el brazo. Ustedes saben, de esa manera, y tenía mis credenciales. Yo era un defensor de la fe. Eso era todo. Yo pensaba que era un predicador. Un día yo estaba por aquí en San Luis, cuando fue sanado esta muchachita de apellido Dugard, y yo pensaba que era un ministro. Fui y conocí a los pentecostales. Y este Roberto Daugherty, algunos de ustedes tal vez lo conozcan. Yo le escuché a él predicando. Y ese hombre predicaba a tal grado que se le doblaban las rodillas y la cara se le ponía morada. Se iba hasta el suelo y se levantaba agarrando aire. No podía escucharlo a 2 cuadras. Uno podía escucharlo a 2 cuadras de distancia. Seguía predicando. Yo, mi estilo lento bautista, no piensa así de rápido. De ahí en adelante, cuando alguien me preguntaba, ¿eres predicador? Yo decía, no, señor, yo tengo que vigilar eso. Un individuo me dijo allá en Filadelfia, perdón, párrafo 13, allí es donde se va a celebrar la próxima reunión internacional. Yo debo hablar el 29, iniciar la reunión el 29 para el doctor Drone y muchos de esos hermanos. Eso es en Filadelfia. Comienza el 29 de este mes. Tendré el privilegio de iniciar la reunión y de hablar para ellos en 2 desayunos. Cierto individuo me preguntó, ¿qué hace usted andando entre ese grupo de hombres de negocios? Se supone que usted es un predicador. Yo dije, bueno, yo soy un hombre de negocios. Él dijo, bien, ¿en qué clase de negocio está usted? Yo dije, el negocio de seguridad. Le dije tan rápido de modo que él no lo captara. Ven ustedes, él no entendió lo que yo dije. Yo no dije seguro, dije seguridad. Él dijo, bueno, yo estoy contento de saber eso. Dijo, ¿qué? ¿Dónde queda la oficina principal de esa compañía? Dijo, ¿qué clase de seguro es? Yo dije, la vida eterna. Él dijo, yo no había escuchado de eso. ¿Dónde queda la oficina principal? Yo dije, en la gloria. Así que si alguno de ustedes está interesado, me gustaría hablarles de la póliza después de que termine el servicio. Amén. Párrafo 14. Y recuerdo,
Hace algún tiempo, con respecto a los seguros, espero que aquí no haya un agente de seguros. A propósito, mi hermana es un vendedor de seguros del Prudencial. Una vez me dijeron que yo había hecho un negocio torpe con cierto seguro. Ellos no nos leyeron la póliza correctamente y papá trabajó por 10 años por una póliza de pago por 20 años. Nosotros pensamos, cuando estuvo listo para ser cobrado, valía $7 y 50 centavos. Y nosotros pensábamos que valía cientos de dólares. Pero yo no sé, está bien, el seguro está bien, no estoy criticando eso, eso está perfectamente bien. Párrafo 15. Así que yo tenía un amigo de seguros, o que vendía seguros, mejor dicho, un compañero con quien iba a la escuela. Su hermano escribe para el Aposento Alto, es un ministro bautista muy fino. Así que Wilmer vino un día para hablar conmigo. Dijo, Billy, vengo a hablarte acerca de cierto seguro. Yo dije, bueno, Wilmer, dije, te diré, siempre hemos sido buenos amigos. Dije, y demás. Yo dije, si quieres hablar acerca del clima acerca de otra cosa, bien, pero acerca de ir de pesca o algo así, yo estoy dispuesto a hablar acerca de esto. Pero él dijo, bueno, dijo, tú realmente necesitas un seguro. Y yo dije, yo tengo seguridad. Y él dijo, oh, disculpe. Entonces me imagino que José es un. Ese es mi hermano. ¿Ya te vendió una póliza? Yo dije, no. Y mi esposa me miró como que yo fuera un hipócrita. Ven, porque ella sabía que yo no tenía seguro. Así que ella me miró y yo dije, sí, dijo, yo tengo seguridad. Dijo, ¿cuál es? Yo dije, bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué gozo anticipado de la gloria divina. Soy heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, Billy, eso está muy bien, pero eso no te pondrá aquí en el cementerio. Yo dije, pero me sacará. No me preocupa entrar, me preocupa salir. Hombres de negocios, yo aún estoy en ese negocio. Si ustedes desean hablar un poco sobre esto conmigo, estaré contento de hacerlo con ustedes. Párrafo 16. Pero es muy bueno tener compañerismo. Creo que fue escrito en la escritura, cuán dulce y delicioso es que los hermanos puedan habitar juntos en armonía. Es como el aceite de unción que estaba en la barba de Aarón, que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Hay algo acerca de compañerismo. Dios solo, allá en el principio, Él solamente era Dios. Él ni siquiera era Dios en el principio. ¿Sabían ustedes eso? Él no podía. Dios en inglés es un objeto de adoración. Bien. Mientras Él era Elohim, el autoexistente, Él ni siquiera era Dios. Pero en él habían atributos, como los pensamientos de ustedes. Ven, el pensamiento suyo tiene que ver algo y luego yo pienso en ello y luego lo hablo. Y una palabra es un pensamiento expresado. Así que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo fue expresado. Ven, manifestado. Párrafo 17. Y ahora todo es lo mismo. Igual como cuando nacemos de nuevo, nosotros tenemos vida eterna. Si tenemos vida eterna, únicamente hay una forma de vida eterna. Esa es Dios. Y nosotros somos atributos de Él. Ahora, yo puedo hablar de esta manera entre los cristianos. Nosotros somos atributos. Y Jesús vino como un redentor. ¿Cuántos creen eso? Redimir no es crear algo nuevo. Redimir es traer de vuelta aquello que ya ha existido. Ven. Así que, ¿de qué tienen ustedes miedo? Ven, todo está en sus manos. El reloj no está marcando mal. Todo tiene que ser de esta manera y nos trae a este punto ahora. Párrafo 18. Yo confío y ciertamente espero que cada uno de ustedes, hombres, aquí en esta mañana, que no sean miembros de este compañerismo tan fino, que ustedes lo discutan aquí con este hombre tan distinguido. Acabo de estrecharle la mano al presidente de este grupo. Y fortalézcanse. David dijo que él se había fortalecido contra el enemigo.
Y ustedes, hombres, ustedes quieren hacer todo lo que puedan para fortalecerse contra el enemigo. Entonces aquí, como hermanos del Evangelio completo, ven, nosotros lo creemos. Pongámonos a trabajar, salgamos y busquemos a algunos de estos otros hermanos y traigámoslo, ya sean del Evangelio completo o no, y traigámoslo a nuestras reuniones y oremos y hagamos nuestra parte para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y en eso nos fortalecemos a nosotros mismos. Dios esté con ustedes y los ayude. Si en algún momento puedo ayudarles en algo, háganmelo saber. Ahora, antes de abordar la palabra, párrafo 19. No quiero retenerlos aquí demasiado. Yo soy como dije hace rato, yo soy un poco lento, ustedes saben, y tengo que pensar en ello lentamente. Y mi mente no está muy buena para comenzar, así que yo tengo que tomar mi tiempo. Y no sé otra cosa sino solo decir lo que él me dice. Y a veces eso me mete en problemas y otras veces me saca de ellos. Así que yo solo digo lo que él me dice. Pero antes de que abordemos la palabra, abordemos al autor. Párrafo 20, por último. Hace algún tiempo yo iba viajando con un famoso doctor de divinidad. Tal vez muchos de ustedes lo conozcan, William Crippenborough, y él predica el Evangelio en 7 idiomas. Y estábamos hablando acerca de Dios y sus atributos. Yo estaba hablando acerca de eso. Dije, Dios es como un diamante. Ven. Y dije, entonces estos dones de los que usted habla, dije, ellos son simplemente reflejos del amor de Dios. Y dije, como en África, nosotros, el presidente de la mina en Kimberley era uno de mis ujieres en la línea. Él me llevó a las minas de diamantes en Kimberley. Pues uno puede encontrarlos tirados en la calle, pero no se atreva a quedarse con uno a menos que esté cortado. Tiene que ser cortado por el servicio común. Así que un diamante grande no tiene el fuego en él cuando uno se lo encuentra. No, no tiene que ser cortado para eso. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado ¿Quién es Jesús? Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, por favor, y nos va párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién es Jesús? Párrafo 21. Y así fue Dios. Él tuvo que ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Él es el gran diamante. Y entonces cuando usted corta un diamante, ¿se ha fijado ustedes? ¿Se han fijado ustedes? Córtelo en una forma de 3 esquinas. Y al pegarle el sol, reflejará 7 colores. ¿Ven? Y al mirar rojo, a través de rojo, se ve blanco. ¿Sabían eso? Eso es correcto. Rojo, a través de rojo, esa es la sangre. La sangre roja mirando a Dios mirando a un pecador rojo. A través de sangre roja lo hace blanco. Él lo es en el corazón. ¿Ven ustedes? 22. Y así que ahora en eso yo dije, Dios siendo tallado, cortado, molido, para reflejar en estos rayos, a medida que pega en la gran palabra de Dios, refleja lo que es Dios. Y el señor Clickboard dijo, pero usted sencillamente no conoce su Biblia. Yo dije, eso pudiera ser verdad. Yo conozco muy bien al autor. Así que eso es lo principal, que yo conozca al autor. Conocerlo a él, ya sea que usted conozca toda la palabra o no, con tal que lo conozca a él. Creo que fue Hudson Taylor que le dijo una vez al joven misionero, él dijo, señor Taylor,
Acabo de recibir el Espíritu Santo, dijo. Debo ir a obtener mi licenciatura en letras. Él dijo, no trates de hacer brillar la luz cuando la vela esté medio acabada. Déjala que brille mientras que está encendida. ¿Correcto? En otras palabras, si usted no sabe qué decir, vaya y diga cómo se llegó a encender. Con eso es suficiente. Y ustedes, hombres de negocios, del Evangelio completo, hagan lo mismo. Ustedes no tienen que esperar y ser ministros. Simplemente testifiquen de lo que Él ya hizo en ustedes. Para eso es que ustedes se reúnen aquí, para testificar de lo que Él ha hecho por ustedes. Eso dará luz a otros, para que sean encendidos de eso. Así fue como fueron encendidas las lámparas en el tabernáculo, una de la otra, no una luz extraña, luz nueva, sino la misma luz. Quiere decir que es el mismo Dios de principio a fin que hace brillar la luz. Hablemos con este gran autor ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, nos reunimos ahora en lugares celestiales. Sabemos que esto no es una iglesia, sin duda, pero que el Club Kiwanis y las muchas órdenes distintas, el Club de Leones y todos esos, se reúnen aquí. Pero esta mañana es una iglesia porque los delegados del reino se han reunido. Y sin embargo, ya sentimos por medio de estos testimonios e himnos, estamos conscientes de la presencia del gran rey. Sabemos que Él está aquí. Y ahora nosotros, como niños, te ofrecemos las alabanzas de nuestros labios. O quizás no ordenadamente, Señor, pero como niños, tú lo entiendes. No importa cuánto tratáramos nosotros de usar nuestros modales e intelecto, si no proviene del corazón, sería algún fingimiento artificial. Pero cuando nosotros desde nuestros corazones te ofrecemos las adoraciones que están allí para ti, estoy seguro que serán recibidas. Te pedimos ahora que nos ates con la cuerda del Espíritu Santo. Juntes nuestros corazones y nos hables a través de la palabra de Dios. Señor, bendice este pequeño capítulo, dale fuerza. Yo, Jehová, la he plantado, la regaré de día y de noche para que nadie la arrebate de mi mano. Te ruego, Señor, como tu siervo, que los bendigas. Fortalécelos, Señor, por causa del reino. Bendice a cada iglesia que está representada aquí en esta mañana y a cada persona. Y si hubiera algunos aquí en esta mañana que realmente no sean salvos, yo te ruego, Dios, que esta será la hora en que ellos se den cuenta que son insuficientes para encontrarse con la muerte y que recibirán el don de vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. 26. Ahora, en las reuniones, yo creo que les he predicado muy duro y demás en las reuniones, pero no quiero predicar un sermón. Y pienso que realmente no es correcto tener una reunión sin leer la palabra y hablar solo un poco de la palabra. Así que yo he seleccionado aquí un pequeño drama de la palabra, un pequeño relato. Para algunos de ustedes lo he dado dos o tres veces, pero creo que ustedes lo soportarán otra vez. Ustedes podrán tener un poco de paciencia con esto. Voy a leer del libro de San Lucas en el capítulo 19, comenzando con el primer versículo. Es un pequeño texto muy extraño pensar en una porción como esta para ello, pero sin embargo, toda la palabra es inspirada, encaja en su lugar, y yo confío que Dios tomará su palabra en esta mañana y la haga encajar exactamente a donde pertenece. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Permítanme leer eso nuevamente porque quiero enfatizar esto. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de esta su palabra. 27. Este hombre, pequeño personaje, nuestra escena se abre en Jericó. Ahora, Jericó era la ciudad más baja en Palestina y queda en el valle, y Jerusalén está situada en la montaña, arriba en la colina. Y si se dieron cuenta, Jesús, cuando él vino a la tierra, le fue dado entre los hombres el nombre más bajo que se pudiera dar en su venida. Él fue Belcebú. Ese fue el peor nombre como pudieran llamarle. Eso es un diablo. Eso es un diablo, un adivino, un espíritu maligno. Ellos llamaron su obra un espíritu maligno. La iglesia que no estaba preparada para recibirle. Ellos le dieron a él un nombre horrible, Belcebú. Y él vino. El nacimiento más humilde que pudiera haber, de una madre campesina que ni siquiera tenía un lugar donde acostarse para dar a luz a este bebé. Y su pañal, nos dicen, lo sacaron de un yugo de buey, donde lo envolvieron en el pesebre, en un establo apestoso, sobre los desechos del establo. Y este establo ni siquiera era un establo correcto, sino una cuevita al lado de la colina. 28. Y él lidió con los más bajos, con la gente más pobre, y fue rechazado por las más altas de las sociedades. Él fue rechazado por los suyos, la iglesia que debería haberlo conocido, pero no lo conocieron. Ellos no estaban entrenados en la palabra para conocerlo. Y hallamos de nuevo que él fue a la ciudad más baja que había en Palestina, Jericó. Se me olvida a cuántos pies está por debajo del nivel del mar, muy bajo. Él se rebajó a tal nivel que el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que subirse a un árbol para mirarlo. Pero eso es lo que el mundo pensó de él. Le dieron la muerte más crucial y cruel que cualquier hombre pudiera morir. Él murió como un malhechor, la forma más vergonzosa en que él podía morir. Le quitaron la ropa y, por supuesto, uno ve en las estatuas y demás que le pusieron un paño alrededor, pero él despreció la vergüenza. Ellos le quitaron sus ropas completamente. Lo clavaron a una cruz en vergüenza. La muerte más baja y cruel que se pudiera dar, se la dieron a él. Y eso es lo que el mundo pensó de él. 29. Pero Dios pensó tanto de él, a tal punto que le dio un nombre, sobre todo nombre que se nombra en los cielos o en la tierra, le exaltó tan alto, su trono tan alto, que él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Eso es lo que Dios pensó de él. Yo estoy seguro que esos también son nuestros pensamientos en esta mañana. Está por encima de todo nombre. Por encima de todo nombre que se pudiera nombrar, aún toda la familia del cielo y de la tierra se nombraba Jesús. Y por este nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará.
Zaqueo era solo un hombre de negocios en la ciudad de Jericó, y sin duda que él era un hombre fino en su manera de ser. Él era, digamos, creo yo, siendo un hombre tan fino, él debe haber pertenecido a alguna iglesia, a una de las denominaciones de aquel día. Digamos que él era un fariseo. Y realmente, él no estaba de acuerdo con los puntos de vista de su esposa. Digamos que su esposa se llamaba Rebeca. Y él no estaba de acuerdo con sus puntos de vista, debido a que ella había creído en Jesús. Ella creía que él era precisamente lo que era, el Mesías, por cuanto ella lo había visto obrar la señal del Mesías, siendo ella una hebrea. Los hebreos vigilan las señales y los profetas, porque así había de ser su mensajero. Por esa razón es que ellos nunca debieron haber fallado en reconocerle, porque él vendría como el Hijo del Hombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Quién es Jesús? Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice: lean el resto de estos tratos de aquí con Zaqueo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él es hijo de Abraham. Ellos lo acusaron a él de andar con los pecadores. Así que vemos que ellos debieron haber entendido eso, pero no fue así. Ellos tenían su teología de vivir bien y ser gente buena y demás, pero no entendieron realmente lo que había de ser su Mesías. ¿Saben ustedes que eso pudiera repetirse? Eso pudiera suceder tan fácilmente que lo pudiéramos malentender de algún modo. Ahora solo hay una manera de estar seguros, y es de descubrir lo que Él era. Entonces, la Escritura dice que Él es el mismo. Averigüemos cómo se manifestará Él en el tiempo del fin. Escrito está, ven. Él nunca hace nada menos que lo revela primero. Así dijo Él en la Escritura. Él no hace nada a menos que se lo revele a su siervo los profetas. Y Él lo ha revelado, y este es su profeta. Este es un libro de profecía, es la revelación completa de Jesucristo, de principio a fin. Nada le debe ser añadido o quitado, y nosotros debemos escudriñarla y ver en qué día estamos viviendo, porque pudiéramos ser atrapados en la misma trampa. Párrafo 32. Así que vemos que durante este tiempo, Zaqueo, nuestro pequeño personaje en esta mañana, este hombre de negocios de Jericó, nosotros, él pudiera haber pertenecido a los Kiyamins, si es que había de tal cosa, o algo para simbolizarlo. Él pudiera haber sido miembro de alguna de aquellas grandes logias que había en Jericó. Sin duda que era un hombre prominente para su tiempo y pertenecía a la iglesia. Pero lo malo que encontramos es que él se había puesto de parte de la opinión moderna, de la opinión popular acerca de Jesús. Y Jesús es la palabra, y la palabra manifestada es Jesús. Bien, así que él se había puesto de parte de la opinión popular que decía que él no era un profeta, que él era solamente un, yo no quiero decir esta palabra como lo llamaríamos hoy, fanfarrón, simplemente algo que estaba fingiendo. 33. Pero vean, Satanás puede personificar eso tan perfectamente a tal grado que es difícil saber cuál está correcto o errado. Jesús dijo que en los días postreros sería de esa manera. Habría tanta personificación, así como Jannes y Jambres resistieron a Moisés. Recuerden, esos dos hombres podían hacer cualquier cosa que Moisés y Aarón podían hacer. Pero lo único que Moisés sabía y vindicó, bueno, ellos nunca vinieron, Jannes y Jambres, para libertar a los esclavos. Moisés vino en el nombre de Jehová a libertar a los esclavos. Ven, porque así estaba escrito. Él le dijo a Abraham, tu simiente será peregrina por 400 años, pero yo lo sacaré.
Así que Moisés tenía, así dice el Señor. Pero ellos podían personificar cualquier clase de don que ellos pudieran producir. Ellos lo sabían y no le hicieron caso a sus personificadores, sino que se quedaron exactamente con la palabra. Dios finalmente declaró, párrafo 34. Y ustedes saben que él dijo que en los días postreros acontecería que, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres corruptos de entendimiento, réprobos, en cuanto a la verdad, eso es correcto, ven, puras personificaciones. De modo que sí se hace un poco confuso para la gente. A veces uno los regaña, pero no es que uno no los quiera, es porque uno sí los quiere. ¿Qué si usted tuviera, si su hijito estuviera sentado allí afuera en medio de la calle y usted saliera y le dijera, Junior, querido, yo creo que no deberías sentarte aquí afuera? Y él diría, preocúpate de tus propias cosas. Usted le daría una pequeña, ¿cómo es que le llaman ustedes? Como me daba mi papá a mí, un estímulo posterior del protoplasma. Es así como se pronuncia, eso es lo que él necesitaría. Y eso es lo que a veces hay que darle a la iglesia. No es porque usted no quiere a Junior, sino porque usted sí lo quiere. Ven, el amor es correctivo. 35. Jesús no era malo con ellos. Él los amaba y tenía que corregirlos. Así que vemos a este hombrecito y a su esposa Rebeca. Y ella creía que él era un profeta, el profeta. Ellos no habían tenido un profeta por cientos y cientos de años. Ellos sabían que el próximo en venir a la escena, el próximo profeta verdadero sería él. Bien. Ellos sabían que eso había de venir porque estaba profetizado. Así que los profetas habían cesado y luego él apareció en la escena. Ella había visto esa señal mesiánica y sabía que esa era la palabra. Bien. Ella la había escudriñado. 36. Así que nuestro drama comienza desde aquí. Debe haber sido una noche terrible para el hombrecito. Fue una noche inquieta y él no podía dormir. Estuvo dando vueltas sobre la almohada toda la noche. Muchos de nosotros sabemos lo que son esta clase de noches. Lo ven. Rebeca sabía. Ella estaba relacionada con los discípulos y así por el estilo. Ella sabía que Jesús iba a entrar a la ciudad en la mañana siguiente. Y ella estaba tan interesada en su esposo que quería que él se encontrara cara a cara con Jesús y un hombre que llega a estar cara a cara con él, eso causa algo en uno. Él no es como los otros hombres, él es distinto. Y ella quería que él estuviera seguro de que ella lo había visto a él, había visto su obra y sabía que él era ese Mesías. Aunque los sacerdotes y ellos habían dicho, no hay nada en eso es algo falso, es un engaño. Pero ella lo creía y estaba orando. Ahora, Rebeca, si realmente quieres llevar a tu hombre de negocios, Zaqueo, delante de Jesús, solo comienza a orar y él se pondrá inquieto. Párrafo 37. Así que la hora se había acercado y en la mañana siguiente Jesús había de pasar por allí. Él se retorció en la cama toda la noche y se sentía muy mal. Y ella acostada allí orando. Y sin duda que en la noche, cuando ellos se despertaban, ella decía, gracias, Señor, sé que estás obrando en él. Cuando usted empiece a ver que su Zaqueo no puede descansar, solo diga, gracias, Señor, tú estás obrando en él. Cuando usted vea que él se ponga tan gruñón que no quiera que usted vaya más a la iglesia, ve, mantente alejada de ese grupo. No vayas más para allá. No hay nada allí. Simplemente tenga paciencia. Dios está obrando, ve. Esa es la manera como él lo hace. Ve, él se pone tan inquieto que no puede soportarlo. Párrafo 38. Así que encontramos que a la mañana siguiente, muy temprano, nuestro pequeño personaje se levanta silenciosamente de la cama y va y viste con la mejor ropa. Ustedes saben, el manto más fino que tenía. Y se arregla la barba y se peina el cabello. Y Rebeca mira que por debajo de la sábana y lo ve. Ella sabe entonces que algo está sucediendo. Así que él se dirige silenciosamente hacia la ventana y echa una ojeada para ver si ella está despierta. No, ella no estaba despierta, según pensaba él.
levanta la cortina y se asoma, y ya estaba amaneciendo, entonces se prepara. Ven, cuando ustedes se ponen a orar por alguien, algo empieza a suceder. Allí es donde fallamos, amigos, en no orar. La oración es la clave. Pedid y recibiréis. No tenéis por qué no pedís. No pedís porque no creéis. Pedid en abundancia para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y creed que recibiréis lo que habéis pedido. Luego aférrese a eso, no le suelte. Si es una promesa en la Biblia y le ha sido revelado a usted que Dios se lo va a dar, aférrese a eso. Así fue como ella hizo. Le fue revelado que su Zaqueo iba a ser salvo, y entonces ella se mantuvo firme. Párrafo 39. Entonces, a medida que él empieza a salir por la puerta, ella dijo: Zaqueo, ¿qué haces levantado tan temprano esta mañana? Oh, él dijo: cariño, pensé que, ustedes saben, tú puedes inventar toda clase de excusas. Zaqueo, pensé que saldría a coger un poco de aire fresco. Lo ve, un poco. ¿Se peinarían ustedes para algo como eso? Lo ven. Y ella sabía algo. Así que él sale ahí, mirando hacia atrás, hacia la casa. Lo ven, mientras sale por la entrada, mirando hacia atrás. Ella echa un vistazo por la persiana. Ustedes saben, mirando para ver lo que ocurría. Entonces ella supo, se arrodilló y dijo: gracias, Señor. Creo que ya todo ha terminado. Lo tenemos en acción. Así que si usted logró que su Zaqueo viniera a la reunión en esta mañana, él está en acción. Tal vez él está aquí sentado, así que él se está moviendo. Hemos logrado que se mueva hasta allí de cualquier modo. Párrafo 40 por último. Así que él salió mirando atrás para ver si alguien lo estaba observando. Ustedes saben, él dijo: ahora, ¿saben lo que voy a hacer? Cambiemos nuestros pensamientos a los de él ahora. Mi esposa ha estado toda involucrada en esto de este supuesto profeta de Galilea. Cuando mi sacerdote y pastor me dice que no hay tal cosa como eso en estos días. Todos estos milagros y cosas son simplemente alguna clase de engaño. No hay nada de eso. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a ir hasta allá y le voy a decir lo que pienso. Y eso me hará un hombre prominente en la ciudad. Ven, cuando yo lo reprenda en su cara. Haré eso. Entonces él se va. Dijo, él entrará por el lado sur, no, o por el lado norte, bajando desde Jerusalén. Él, desde Dan hasta Beerseba, bajando. Dijo, él viene bajando de Jerusalén, así que yo iré allá a la puerta norte. Lo alcanzaré cuando él entre, y me pararé allí mismo, y le daré una buena mirada, y le hablaré bien claro, y le diré lo que pienso. ¡Oh! ¿Cuántos Zaqueos hay hoy en día? Hablan de Jesús en la reunión. Es un montón de aleluyas. No hay nada en eso. Lo que haré si llego a atrapar a ese hombre. Ven. Amén. Hermanos y hermanas, glorioso mensaje. Glorioso tiempo que estamos viviendo. Estamos compartiendo también esta gloriosa tarde este mensaje titulado ¿Quién es Jesús? Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Quién es Jesús? Párrafo 41. Así que él camina hacia la puerta. Pero saben, lo extraño fue que él iba a conseguirse un lugar allí en la puerta para decirle a Jesús que él era un hombre de negocio, que pertenecía a los kiwanis. Él pertenece a las asociaciones y a todos los clubes sociales de la ciudad, que él era uno de los funcionarios allí, que era prominente y respetado, que él era un ciudadano decente, y realmente él quería decirle que él no necesitaba venir a esa ciudad porque ellos tenían suficientes predicadores y suficientes iglesias, y que ellos no necesitaban sus ideas por allí.
Así que él va caminando por la calle, todo arrogante y con el pecho erguido, ustedes saben. Y oh, hermano, ¿qué? Pues tal vez el rabí le haga diácono si hiciera algo así. De modo que él se dirige hacia la puerta 42. Pero lo extraño, bueno, ustedes saben, de algún modo es raro. Pero en todas partes que Jesús aparece, por lo regular, hay alguien allí para escucharlo, ¿ven? Y antes de que llegara allí, él escuchó un ruido. Y ellos estaban cantando toda clase de cánticos y gloria a Dios en las alturas. Y todos estos himnos tan buenos que estaban cantando. Y algunos estaban gritando y clamando. ¿No es extraño que donde está Jesús siempre hay mucho ruido? ¿Ven? Es todo. Ustedes saben, él entró al templo. Y un día en Jerusalén, mejor dicho, y cuando lo hizo, ellos quebraron palmas y clamaron. Y allí estaban parados aquellos, allí, esos grandes profesores de sociedades y cosas, y sacerdotes que dijeron, haz que se callen. Él dijo, si ellos se callan, las rocas clamarán inmediatamente. ¿Ven? Algo va a clamar cuando él está cerca, ¿correcto? 43. Ustedes saben, cuando Aarón entraba a la Shekina, antes de la Shekina, él tenía que estar ungido. Y él tenía, sus vestiduras tenían que tener una granada y una campana. Y esa era la única manera en que ellos sabían que Aarón aún estaba vivo, cuando ellos escuchaban ese ruido. Y cuando pienso que esa es la única manera en que Dios sabe si estamos vivos o no, cuando se oye un poco de ruido. Tome algo que esté tan muerto que algo le haya sucedido. Entonces ellos podían saber si él estaba vivo o no, por el ruido que se hacía. Así que Zaqueo escuchó todo este ruido allá. Y cuando llegó allí, las puertas estaban congestionadas y arriba sobre los muros y todo. Y después de todo, él era apenas un hombrecito pequeño. Así que pensó, ¿cómo voy a verlo? Habrá tantos de esos aleluyas alrededor de él que yo no podré verlo. Así que ustedes saben, él dijo, una cosa sé, y es que no podré verlo aquí porque soy tan pequeño, pero sé que él va a ir a donde mi competidor para su almuerzo. Así que yo no entiendo, si él fuera un hombre con inteligencia, él vendría a mi negocio, a mi restaurante. Pero él va a ir al de Lavinsky. Oh, espero que aquí no haya un Lavinsky. Así que entonces, de todos modos, él va a ir a su restaurante. Y realmente yo sirvo la mejor comida. ¿Y por qué habría un hombre incluso? Y Rebeca siendo miembro de su iglesia. Y luego él va a un lugar como ese. Bueno, él dijo, se me ocurre algo. Iré aquí abajo donde la avenida Aleluya cruza con la calle Gloria. Él pasará por allí. Eso es cierto. Allí mismo, en la calle de la ciudad, donde cruzan la avenida Aleluya y la calle Gloria. Ustedes siempre pueden encontrarlo a él por allí. Entonces él dejó la multitud y corrió hacia abajo y pensó. Se arregló todo y dijo, cuando él doble la esquina, le hablaré y le diré lo que pienso. Él debe pasar por aquí, así que yo, cuando él pase por aquí, luego se puso a pensar, ¿saben qué? Esa muchedumbre lo seguirá. Ellos siempre lo hacen. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. No los pollos. El ave terrestre. El águila celestial se juntará con el cuerpo muerto. Un pollo es su primo, ustedes saben. Él está aquí abajo donde las ratas y todo lo demás pueden comérselo. Pero el águila pone su nido allá arriba en un árbol, donde nadie puede llegar a eso. Los parásitos no lo molestan.
ellos vuelan demasiado alto. Ahora, los depredadores y roedores y cosas no van a molestarlos. Él es un águila. A ellos les gusta la comida de águilas. Así es. Ustedes saben, el mismo Jehová es un águila y él nos llama a nosotros aguiluchos. Sus profetas son águilas videntes. Un águila sube tan alto que no hay ninguna otra ave que pueda seguirla. Pues si el halcón intentara seguirlo, se desintegraría, ¿correcto? Eso es lo que sucede hoy. Hay tantos tratando de personificar. Pronto se sabrá. Déjelo que suba un poquito más alto y todas las plumas se le saldrán. Ellas se le salen de pronto, ¿correcto? Ellos quedarán al nivel del suelo. Recuerden, él tiene que ser un ave de diseño especial. Y el hombre que sigue su palabra debe ser de un diseño especial, diseñada por Dios, no por algún seminario. Vemos que cuando él entre más alto sube, si las plumas no se le aguantan, ¿de qué le servirá? Y otra cosa, cuando él sube allá, ¿qué si él sube allá y está ciego y no puede ver nada? ¿Ve? Él tiene que tener ojos para ver, para saber lo que está haciendo cuando esté allá arriba. Así son las águilas de Dios. Entre más alto usted sube, más lejos puede ver. Regresa y predice lo que está a punto de suceder. ¿Entienden? Pienso que ese hermano de color allá atrás pudo entender eso muy bien esta mañana. ¿Ven? Ahora fíjense. 47. Hallamos luego que él dijo, si me quedo aquí con ese mismo grupo ruidoso, él nunca escuchará mi voz. Ellos están gritando y haciendo tanto alboroto que mi reprensión para él no significará nada. Eso es bueno. Entonces dijo, pero ¿saben lo que haré? Les diré lo que haré. Aquí hay un árbol sicómoro. Me subiré en ese árbol sicómoro y cuando él pase, lo veré. Luego me pararé ahí en una de esas mismas ramas y le diré a él lo que tengo que decirle. Y él sabrá que yo soy Zaqueo, el miembro de esta fina denominación aquí. Le diré a dónde pertenezco y lo que mi sacerdote piensa de él. Bueno, eso pudiera estar bien. 48. Él mira alrededor y pensó, ahora, el paso siguiente, la primera rama está como a 10 pies de altura y él solo tiene como unos 4 pies de altura, así que, ¿cómo va a ser él para alcanzar los otros 6 pies? ¿Ven? Así que se pone a pensar cómo podría subir allí. No hay otra forma para que él llegue a ella y tendría que subirse en ese árbol. Así que mira para todos lados y no hay nada sino, ustedes saben, el recolector de la basura aún no había pasado esa mañana y los tarros de basura estaban en la esquina. Él pensó, si tan solo pudiera traer aquí ese tarro de la basura, entonces yo eso me haría lo suficientemente alto para subir allí y agarrarme de esa primera rama, pero estoy decidido a verlo a él, lo voy a ver. Ustedes saben, hay algo al respecto, que cuando un hombre quiere ver a Jesús, él pasa por algunas de las cosas más radicales, ¿ven? Pero vean, Dios estaba lidiando con él. ¿Qué era? Las oraciones de Rebeca estaban siendo contestadas, ¿ven? 49. Bueno, él va hacia allá y el recolector aún no había pasado esa mañana y el tarro de la basura estaba tan pesado que él no podía levantarlo. Él era demasiado pequeño. Trató, pero no pudo hacerlo. Solo había una manera en que podía hacerlo y era agarrarlo con los brazos y levantarlo. Pero tenía puesto su mejor manto. Pero hay algo al respecto. Cuando usted quiere ver tanto a Jesús, usted hará cualquier cosa, ¿ven?
Usted sencillamente hará cualquier cosa si tiene tantas ganas de verlo. Así que él sale allí y vean, Satanás tratará de impedir que usted lo haga. También todo lo que él va a poner. Satanás va a poner una falla en el camino cada vez para evitar que usted lo vea a él. Satanás cegará sus ojos con todo lo que pueda. Pero si usted está decidido, Dios hará un camino para usted. Él también está pasando por aquí en esta mañana. No deje que Satanás le ponga algo en el camino. Su tiempo y esto, y tengo que hacer esto. Quédese quieto por un momento. 50. Así que él se agacha, se inclina y lleva puesto ese manto tan bonito. Ahora sí que se está ensuciando. Él agarra este tarro de basura y justo en el momento en que lo agarra y empieza a cargarlo, ahí vienen sus competidores doblando la esquina. Más o menos así es aquí, Zaqueo. Tú dijiste que jamás entrarías entre un montón de aleluyas, pero aquí estás. Bueno, aquí está él. Él está parado aquí con este tarro de basura. Su cara está sonrojada. Bueno, el competidor dijo, pues miren, allí está Zaqueo. El hombre del restaurante aquí. Él ha cambiado su trabajo. Él tiene una nueva posición. Bueno, ustedes saben, él trabaja para la ciudad en la recolección de la basura. Bueno, sin embargo, hay algo con respecto a esto. Si usted está decidido a ver a Jesús, usted hará cualquier cosa. Él simplemente lo sostuvo y su rostro se enrojeció, se le hinchó y fue allí y lo puso en el suelo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, ¿Quién es Jesús? Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1964. En los párrafos 51 dice, miró alrededor y dejó que ellos doblaran la esquina. Luego se subió sobre el tarro de basura y se trepó al árbol. Oh, discúlpenme, no debía haber dicho eso. Trepar, ustedes saben, esa es una... ¿Cuántos saben lo que es treparse el árbol? Bueno, entonces no hay problema. Ven, en otras palabras, él se subió en el árbol y se subió allí. Y ahí está él, sentado allí, hablando de desorden. Basura por todos lados. Él estaba muy sucio. Y a veces Dios deja que usted se ponga así. ¡Amén! Hoy escuché a alguien, ¿saben cuál es la nueva costumbre de ellos? Ojalá que eso no entre en nuestros círculos pentecostales, aunque veo que se está infiltrando. Entran y se dan, le dan un apretón de manos. Yo acepto a Jesús como mi salvador personal. A mí me gusta verlos arrodillarse allí en el altar y morir, golpear, berrear y babear. Y ustedes saben, cuando uno... Antes nosotros teníamos caballos y cuando les dábamos de comer trébol, ese trébol muy bonito y dulce con miel, eso los hacía babear. Y cuando ustedes se acercan bastante a Canaán, también babearán un poquito. Ustedes saben, comiendo esa miel de Canaán. 52. Así que vemos que allí está él, arriba en el árbol. Ahora, limpiándose la basura de su nuevo... Él no pensó que haría eso. Dejen que alguien empiece a orar por usted y usted hará cosas extrañas. Él se limpiaba de esa manera y tenía astillas en todas las rodillas y en las manos, sentado ahí, sacándoselas. Él dijo, caramba, estoy hecho un desastre. Aquí estoy sentado, dijo. ¿Saben? Rebeca me dijo que ese hombre era un profeta. Ahora yo voy a esperar, voy a esconderme. Entonces se sentó donde se unen dos ramas, lo cual hace un buen lugar para sentarse. Y después que has llegado así de lejos y has llegado allí en esta mañana, Zaqueo, tú también estás sentado donde se encuentran dos caminos, el tuyo y el de Dios. ¿Ves? Tú tuviste la suficiente disposición como para venir aquí en esta mañana y las oraciones de Rebeca van a ser contestadas. Pero tú ahora estás sentado donde se encuentran dos caminos, el tuyo y el de Dios. ¿Ves?
53. Y él se sentó allí y pensó. Ella dijo que él era un profeta. Todas estas cosas, que él podía discernir los pensamientos de los corazones de la gente y revelárselos y decirles lo que estaba mal con ellos. Y esta cosa acerca de Natanael vino y le dijo que él estaba allí debajo de un árbol. Saben, yo no me voy a arriesgar, voy a cubrirme aquí arriba en el árbol. Yo también estoy en un árbol, pero yo no creo que él sea un profeta. Sencillamente no lo creo, porque mi sacerdote me dice que no hay tal cosa como profetas. No lo hemos tenido por 200 años. 54. Así que ahora, desde luego, dense cuenta que hasta haciendo un drama aquí para aclarar un punto. Así que él agarra todas las ramas y las arregla a su alrededor, por todos los lados. Se disfrazó muy bien. Dijo, bueno, cuando él llegue a la avenida Aleluya, de la Aleluya se cruza hacia la gloria. Así que aquí mismo es en la esquina. Cuando él se acerque por allá y doble la esquina, voy a dejarme una hoja grande aquí para poder asomarme y verlo. La levantaré. Él no me verá. No estoy aquí arriba. No estando aquí arriba. Y entonces cuando pase y yo lo mire bien, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a retirar estas ramas y después que él pase por aquí, le voy a decir lo que pienso. Le voy a decir al respecto. Así que se sentó allí por un ratito. Párrafo 55. Al poco rato escuchó un ruido que venía. Normalmente Jesús viene con esos ruidos. Así que ahí viene él dando la vuelta a la esquina. Y entonces, ¿qué es lo primero que él encuentra? Un montón de gente reuniéndose alrededor de las calles. Él dijo, estoy contento de estar aquí arriba en este árbol, así no me mezclo con ellos otra vez. Así que allí está él arriba en el árbol, sentado ahí, camuflado por todas partes para que nadie lo reconociera. Sus competidores no sabrán que él está arriba en el árbol. Y él solo tiene esta hoja que levantara para mirar y volverla a bajar, y el resto de él está todo cubierto. Así que levanta la hoja y ve que la gente se está reuniendo en las esquinas. Y ustedes saben, ahí llegó el señor Jonas con esa niña enferma. Cuando él oyó que él, al sacerdote y al doctor, ahí en su propio restaurante, discutiéndolo el otro día, que esa niña estaba muriendo. Tenía una fiebre que el doctor trató de bajar y no había nada que lo hiciera bajar. Y que esa niña no debía salir de esa casa. Pero mira, ese, su propio cliente se ha vuelto tan fanático que sacaron a esa niña afuera con ese viento de marzo tan frío. Y ahí la tenían envuelta en una manta, una niñita como de unos 10 años de edad. ¡Qué fanático! Cuando él vuelva a entrar a mi restaurante, esa niña estará muerta, por supuesto. Yo se lo diré. Le voy a decir lo que pienso. Párrafo 56. Al poco rato el ruido se hace cada vez mayor y todos ellos salen corriendo a la calle. Lo primero que vemos que viene dando la vuelta a la esquina de la avenida Aleluya, a la esquina Gloria, mientras venían doblando la calle, es un pescador enorme y fornido llamado Simón, diciendo, amigos, por favor, háganse a un lado. Y habían 11 más tras él, diciendo, si tienen la bondad, háganse a un lado, por favor. Nuestro maestro estuvo en un servicio tremendo anoche y virtud salió de él y grandes visiones acontecieron. Y él está cansado esta mañana y él va a desayunar. ¿Podrían por favor abrir paso si son tan amables? Y ahí sale la familia Jones con esa niña. Y el enorme pescador y muchos de ellos dijeron, apártese por favor si es tan amable. Bueno, nosotros tenemos aquí a una niña que sencillamente va a morir. Los doctores la han desahuciado. ¿Podría por favor dejarnos al menos colocar a la niña? Lo siento, todos ellos querrán hacer eso, así que yo no puedo hacerlo. Ustedes tendrán que moverse a un lado. Él viene ahora. ¡Muévanse por favor! 57. Entonces puedo ver que luego como un pequeño vigilante desde la torre en que estaba en el árbol,
Y vio al señor y a la señora Jones ponerse de rodillas en esa multitud y decir: Señor Dios, no me pases. Oh gentil Salvador, oye mi clamor humilde, mientras que a otros está visitando, no me pases a mí por alto. Y mientras él pasaba, se detuvo y dijo: Señor Jones, quisiera traer aquí a su niña. Eso fue convincente. Él es el mismo hoy. No se necesita de una tarjeta de oración. No se necesita de un grupo. Se necesita fe, como la tuvo el ciego Bartimeo en el otro extremo de la puerta cuando él salió. A una distancia de 200 yardas de él, marqué el lugar. ¿Cómo podría él haber escuchado su voz? Pero, oh Jesús, hijo de David, eso lo detuvo a él. Tocó su vestidura. Y él se volteó y dijo: tráele aquí, ven. Y ellos le llevaron a la niña. Él puso sus manos sobre la niñita. Eso fue todo lo que hizo. A los pocos momentos, el padre se la llevó de regreso y allí se fue la niña corriendo por la calle. La fiebre la había dejado. Esto lo ablandó a él un poquito. Él dijo: ¿Será que él es un profeta? Eso como que hizo que él lo creyera. Ustedes saben, hay cosas así que nos convencen. Pues él es la palabra. No, yo fui. Yo soy. Párrafo 58. Y mientras que él pasaba debajo del árbol, él pensó. Bueno, él levantó esa hojita y miró hacia abajo. Cuando él llegó a estar debajo del árbol, él pensó. ¿Podría él ser un profeta? Pudiera serlo. ¿Lo ven? Ustedes tienen que tener fe. ¿Podrá ser él? Y cuando pasó debajo del árbol, con su cabeza agachada, caminando en su manera apacible. Hay algo que cuando usted llega a verlo a él, usted es cambiado. Usted ya no puede ser el mismo. Yo escuché acerca de él. Usted escuchó acerca de él. Pero cuando yo lo vi a él, su palabra, yo ya no pude ser nunca más el mismo. Hay algo con respecto a él que es distinto a los demás. Hay algo acerca de él que es diferente a los obispos, cardenales, papas y demás. Él, hay algo con respecto a él que es diferente. Párrafo 59. El pequeño Zaqueo había sido tocado. Las oraciones de Rebeca habían sido contestadas. Mientras él pasaba debajo del árbol, dijo: Bueno, yo quizás me disculpe con Rebeca cuando regrese. Él va camino al restaurante de Lawinski. No importa si él come en otro restaurante. Para mí no hay inconveniente. Ahora ven, él ya lo había visto a él. Así que cuando él llegó exactamente debajo del árbol, se detuvo. Alzó la mirada y dijo: Zaqueo, desciende. Hoy voy a ir a comer a tu casa. ¡Ven! Él sabía que estaba allí. Él sabía quién era él. Párrafo 60 por último. Hermano, hermana, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha de pasar por aquí en esta mañana. Él ha pasado por aquí, por la ciudad. Ha estado aquí con nosotros esta semana. ¿Saben qué? Si el presidente viniera, si el presidente Hudson viniera a Topeka, las banderas serían izadas, las calles serían decoradas y él tuviera una gran bienvenida. Pero Jesús ha venido y casi nadie puede venir a verle. Ustedes tendrían que buscar a una escolta policíaca para traer al presidente a esta ciudad, pero nosotros tenemos suficiente capacidad de asientos. ¿Ven la diferencia? Ellos no se preocupan por verlo a él. Espero que Zaqueo esté aquí en esta mañana. Y cuando él esté pasando por aquí, ese es él hablándole a usted. Él se bajó de aquel árbol. Por supuesto, los críticos querían decir: este hombre es un pecador. Él dijo: Señor, si he tomado alguna cosa por medio de falsa adquisición, lo restituiré al 100%. Lo devolveré. Y si he defraudado a alguien, estoy dispuesto a enmendarlo. Yo estoy listo. Inclinemos nuestros rostros. Amén
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado ¿Quién es Jesús? Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 67. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién es Jesús? Párrafo 61. Zaqueo. ¿Estás listo en esta mañana? ¿Por qué no bajas ahora del árbol? ¿Por qué no vienes? Él está pasando por aquí ahora, pasando por tu corazón, hablándote. Habrá, mientras tienen sus rostros inclinados, orando, hay alguien aquí que quisiera decir, hermano Branham, realmente yo he sido un poco escéptico todo el tiempo. Recuerden que él mismo era un hombre religioso. Yo he sido un poco escéptico, pero ahora creo. Ayuda mi incredulidad, Dios. No al hermano Branham, porque no hay nadie mirando sino yo y Dios. Así que yo voy a levantar mi mano y decir, no me pases, oh gentil Salvador. Oye mi clamor humilde. Hazme un verdadero creyente, Señor. Ven, ven a casa conmigo hoy y quédate en mi hogar. Es necesario que hoy pose en tu casa. Levantará usted su mano y dirá, Dios, acuérdate de mí. El Señor le bendiga. Y a usted, Dios, acuérdate de mí. Ven a casa conmigo en esta mañana. Yo sé que tú estás aquí. Sé que conoces mi corazón. Tú estás hablándome ahora. Tú conoces las cosas que yo he hecho que están mal. Tú incluso sabes que pertenezco a una iglesia del Evangelio completo. Pero sin embargo, he sido negligente. No he hecho lo que es correcto. He descuidado la reunión de oración. He puesto todo lo demás. Yo realmente he hecho cosas que nuestra creencia no respalda. Yo soy una mujer y sé que me he vestido incorrectamente. Me he cortado el cabello. He usado maquillaje. Y se supone que soy una mujer o hermana del Evangelio completo, Señor. Ten misericordia de mí. Yo quiero que tú vayas a casa conmigo hoy y yo seré un ejemplo viviente de Cristo desde ahora en adelante. ¿Puede usted sentir esa presencia de Dios que usted quiere levantar su mano y decir, ore por mí? Dios le bendiga y Dios le bendiga a usted. Dios les bendiga, hermanas, ¿sí? Padre Celestial. Algunas de las Zaqueas y Zaqueos han levantado la hoja y han mirado. Ellos han reconocido que Jesús ha descubierto dónde viven y dónde están. Y les ha revelado que están mal. Muchas, muchas manos aquí se han levantado. Que tú vayas a casa con ellos hoy, Padre. Vayas a sus casas y vivas en sus corazones. Que ellos nunca olviden esta mañana. Sin embargo, las cosas ridículas que yo he tratado de mantener una sensación de sentido de humor entre una multitud mixta. Y ahora, en este momento, cuando el punto se ha entendido que es solo para hacer que la gente se dé cuenta de lo que está presente con nosotros aquí en esta mañana, la palabra manifestada en nuestra ciudad, entre nosotros, el mismo Señor Jesús, la palabra hecha carne,
obrando él mismo a través de carne humana. Oh Dios, que nuestros queridos amigos vean esto y sean acercados más a ti. Padre, te pido nuevamente que vayas a casa con ellos, con cada Zaqueo y cada mujer, cada Rebeca, que ella sepa que sus oraciones han sido contestadas. Los encomendamos ahora a ti y que ellos, sin vacilar, te acepten dentro de sus corazones, como lo hizo este hebreo aquella mañana. Aunque ellos habían estado equivocados, dijo, ¿no debiera él también, siendo un hijo de Abraham? Así que, Padre, tú estás listo para ir a casa con nosotros. Te rogamos que nunca nos abandones. Ven con nosotros. Luego de este desayuno, siendo que nos hemos sentado aquí en esta mañana y hemos mirado al otro lado de la mesa para vernos el uno al otro, felices, con un sentido del humor, estrechando las manos los unos de los otros y enamorados los unos de los otros, como solo los cristianos pueden estarlo. 64, y pienso que yo quizás no vuelva a estar aquí otra vez. Yo quizás no vuelva a encontrarme con este grupo así en otro desayuno. Pero estoy seguro, Padre, que si ellos tan solo permiten que tú vayas a casa con ellos hoy y vivir con ellos, yo me encontraré con ellos en una cena cuando la batalla ya se haya ganado y la gran mesa sea extendida a través del pabellón de los cielos y nosotros nos sentemos y miremos al otro lado. Y hoy yo miro a ministros sentados aquí, canosos, que estaban predicando cuando yo era un muchacho. Yo pienso que ellos solamente sacaron las protuberancias, prepararon el camino y lo allanaron para estos dones que ellos profetizaron que vendrían. Dios, bendícelos, bendícelos a todos. Bendice a estas finas mujeres que se han sacrificado para que sus esposos prediquen, y los sacrificios que realmente hacen todos los cristianos, pertenece con ellos, permanece con ellos, Padre. Nos sentamos allí esa noche, nos miramos el uno al otro lado de la mesa, y tal vez no volvamos a vernos desde esta mañana hasta ese tiempo. Pero sin duda que las lágrimas también bajarán por nuestras mejillas de gozo. Cuando yo extienda mi mano al otro lado de la mesa para saludarlos. Luego lo veremos a él salir. Estaremos muy contentos de haber bajado del árbol. Quizás de un árbol de credo. Un árbol de credo denominacional o algo. Salir de nuestro egoísmo. Salir de nuestras maneras estúpidas o de nuestra falta de respeto hacia Él, salir de nuestra ceguera y entrar a la luz. Entonces, estaremos felices por eso cuando le veamos salir con todas sus vestimentas reales, caminará a lo largo de la mesa, tomará su mano preciosa y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos, diciendo, no lloren, todo ha terminado. Entren al gozo de su Señor, que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ese tiempo, mora con nosotros, Padre. Ve a casa con nosotros y quédate con nosotros hasta que llegue aquella hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 66. Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó. Cuando yo me subí al árbol, él aún me amó y me compró. Miren a qué árbol subió él por mí, a una cruz, un árbol despreciado en la cruz del Calvario. Miren a qué árbol subió él para bajarlo a usted del suyo. Yo le amo. Ahora, ustedes no pueden amarlo a él sin amarse los unos a los otros. Yo estire la mano por encima de la mesa y diga, Dios le bendiga, peregrino, a alguien allí.
porque Él a mí me amó y me compró mi salvación en la cruz del Calvario. Le aman porque Él fue a ese árbol por usted para sacarlos a ustedes de su árbol. ¿Lo dejará que Él vaya a casa con ustedes en esta mañana? ¿Cuántos lo aceptan a Él? Levanten la mano. Dios les bendiga. Hombres de negocios, quiero hablarles por un momento antes de irnos. Si usted no es cristiano, si no ha estado asociándose, ustedes cristianos, ustedes, si usted aceptó a Cristo cuando levantó la mano, vaya a uno de estos pastores aquí y dígales lo que usted ha hecho. Ellos le recibirán. Que alguien o algún pastor escriba una carta de esto para que este muchacho aquí, este hermano de color, eso fue gracia anoche. Ese joven allí sentado viendo eso y lo creyó. ¿Ven eso? ¿Cómo ese muchacho, cómo ese espíritu se dio vuelta? Billy me estuvo contando al respecto y mi esposa y ellos, después de que llegamos a casa, se dio la vuelta cuando él estaba en este rincón. Pasó por aquí y encontró a ese, ¿ven? Para traerlo a casa. Soberanía. Llévelo a él con usted. Vaya y únase con algún grupo en alguna parte con el cual pueda tener compañerismo. Que predique toda la palabra de Dios. Y quédese con esa palabra, cueste lo que cueste. ¿Ven? Correcto. Hombre de negocio. ¿Sabía usted qué fue lo que sucedió con Zaqueo? Él se convirtió en un miembro de los hombres cristianos de negocio de Jericó. Eso es correcto. Él perteneció a ese grupo local allá. Suena absurdo, pero así es. Yo estoy seguro de que Jesús no establecería otra cosa, sino un capítulo del Evangelio completo. Y Zaqueo se unió con él. Como Zaqueo, haga usted lo mismo. Hasta que los vea esta noche. Dios les bendiga. Le devolveré el servicio al pastor aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido una vez más la lectura y el compartimiento de esta lectura. Mensaje: ¿Quién es Jesús? Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1964. Que quede grabado, plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a seguir compartiendo en esta hermosa tarde y noche, compartiendo la palabra de Dios, un mensaje glorioso que estuvo guardado para sabios y entendidos, pero lo reveló para pequeñitos. Estos mensajes salieron de Apocalipsis 17,
que un misterio iba a venir a ser revelado. Entonces, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Dios tiene un cordero provisto. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Retornamos a los cultos del profeta en la noche de este mismo día. E iniciamos la lectura, mucha honra, en los párrafos 1 dice, leamos del libro de San Marcos, creo que he decidido leer y hablar un ratito sobre eso, el versículo 46 del capítulo 10. Pongámonos de pie en respeto a la palabra mientras leemos. La palabra es Dios, todos sabemos de eso. Ustedes se ponen de pie para rendir homenaje, lo cual deberían hacer. Ustedes se ponen de pie para saludar la bandera mientras que pasa. ¿Por qué no hacerlo ante la palabra de Dios cuando está siendo leída? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!» Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, «¡Hijo de David, ten misericordia de mí!» Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Párrafo 2. Oremos. Gran Espíritu Santo, vivifica esta palabra a nosotros en este pequeño drama de esta noche. Que podamos ver esta escena siendo vivida una vez más y que al hacerlo, cobremos fe de que Dios aún vive y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Nuestro tema en esta noche es, Dios tiene un cordero provisto. Esta mañana tuvimos un tiempo muy tremendo mientras que vimos a Jesús entrar a Jericó. Y encontramos que había un hombrecito allí llamado Zaqueo. Él se subió en un árbol sicómoro y se camufló, porque él no creía que Jesús era un profeta. Pero su esposa era discípula de Jesús, y ella había estado orando por él. Y cuando Jesús pasó debajo del árbol, se detuvo, alzó la mirada y lo llamó por su nombre, y le dijo, desciende, hoy voy a casa contigo. Y yo pensé que en esta noche sería bueno también, mientras estábamos aquí, que continuáramos con Jesús. Esta mañana le pedimos a él que se fuera con nosotros y nosotros queríamos irnos con él. Así que sigamos con él a través de Jericó. Párrafo 4. Ahora, esta noche, nuestra escena comienza en el mismo lugar, en Jericó nuevamente. Y ya Jesús está en la casa de Zaqueo, disfrutando de su comida. Es un día frío de octubre. Y todavía es muy temprano por la mañana y el viento está bajando por la montaña. En Judea se pone muy frío allá arriba, temprano en la mañana, especialmente en esa época del año. Y el país en ese tiempo, así como es allá en los países antiguos, está lleno de mendigos. Ellos se ponen a mendigar en las esquinas de las calles. Yo allá, en aquellos países, las calles aún se llenan de mendigos, en la India o en África, y en muchos lugares aún tienen mendigos, cojos, rencos, ciegos, secos.
Y algunas veces son personas que no pueden mantenerse a sí mismos y simplemente mendigan. Se sientan allí y a veces mueren de hambre. Párrafo 5. Yo en la India he pasado por las calles con un poco de dinero que esa gente me había dado y lo cambié de dólares a rupias. Y tratando de repartirlo, pues ellos tuvieron que buscar a una milicia para que me sacara de la calle. Me estaban atropellando. Y había mujercitas pobres tiradas allí, muriéndose del hambre. Había un niñito que ya tenía la carne pegada a los huesos debido al hambre. Y se le veía donde se unía el cráneo. Y le entregaban el niño a uno, tratando de que uno se llevara el niño para que no muriera. Pero si uno tomaba a este, ¿qué de aquel y de este? ¿Qué de él? ¡Oh, hermano! Es usted, si ustedes vieran lo que nosotros desechamos aquí en el bote de la basura, casi alimentaría a esa gente. Ustedes sencillamente no se dan cuenta de cuán rico es este país cuando ven al resto del mundo muriéndose del hambre. Párrafo 6. Y está lleno de mendigos. Y hoy, al abrirse nuestra cena, encontramos que en Jericó, normalmente todos estos mendigos vienen a la puerta norte, que bajaba desde Jerusalén. Jericó no era una ciudad muy rica, pero Jerusalén, el gran lugar famoso del templo, de estilo propio, y todos los ricos que habían mudado a Jerusalén, y ella era una gran ciudad prestigiosa. La gente que provenía de allí era bastante adinerada, los mercaderes y demás, cuando ellos llegaban de día. Estos mendigos tenían sus puestos. Era una ley no escrita. Cada uno de ellos sabía dónde tenderse para su mendigar por su pan, por su limosna. Y ellos tenían que llegar allí temprano cuando llegaran los mercaderes, porque tal vez ese hombre ayudaba a un solo mendigo por día. Tenía una moneda que se metía al bolsillo antes de irse. Y, por supuesto, en ese tiempo Roma gobernaba en Palestina y la moneda que circulaba era el denario romano. Así que tenían una monedita que él le lanzaba al primer mendigo, quizás, y eso era todo por ese día. Él no podía darse el lujo de darle a todos los mendigos, de modo que el primero que le salía al encuentro, desde luego, obtenía la moneda. Así que ellos tenían sus lugares fuera de las puertas, incluso antes de que la gente entrara a la ciudad, los turistas y demás. Y ellos se colocaban especialmente hacia esa puerta del norte para pedirles a los turistas que venían desde allí. Párrafo 7. Y mientras vemos en esta mañana de la cual estamos hablando, el sol ya empezaba a levantarse. Eran como las 9 y hubo un mendigo ciego que llegó un poco tarde. Él había pasado una mala noche, era ciego, había estado ciego desde que era un muchachito, y había llegado tarde. Él se quedó dormido esa mañana, debido a que toda la noche había estado soñando que podía ver otra vez. Y él había dado vueltas en la cama, y que él podía ver, él pensaba que podía ver, y despertaba con esta desilusión que él no podía ver. Realmente solo había sido un sueño. Párrafo 8. Y él se había encaminado hacia su lugar. Y cuando llegó allí, ahora esto es un drama para llegar a mi punto, no había nadie allí. Algo extraño había sucedido. No eran más de las 9:30, más o menos a las 10. Y no había más mendigos allí. Normalmente toda persona estaba en su lugar. Él no sabía qué había ocurrido en la ciudad, como veíamos esta mañana en nuestro desayuno y hablábamos. Jesús había pasado por la puerta y había entrado a la ciudad y mucha gente había ido a averiguar de qué se trataba todo aquello y los mendigos se habían ido. Pero él no sabía esto debido a que había llegado tarde. Así que podríamos verlo a medida que empieza a llamar a nombres distintos. Pero no había nadie allí. Era una escena un tanto solitaria. Él pensó, bueno, que quizás los oficiales romanos los habían corrido del lugar o algo. No escuchaba a nadie. Así que él, hacía un poco de frío y él estaba
andrajoso, su ropa estaba bastante desgastada. Y él anduvo tanteando hasta que se encontró una roca que estaba expuesta al sol, que posiblemente se había desprendido de los muros cuando Dios derribó esas viejas murallas en los días de Josué. Él se sentó sobre esta roca y trataba de meditar en su sueño la noche anterior. ¿Cuán real sería si es que pudiera ver? Pero él no podía ver, era ciego. Y empezó a meditar en estas cosas y en su mente volvió a la niñez. Ustedes saben, a mí me gusta hacer eso, sentarme y meditar en las cosas que han pasado, cosas agradables, en las victorias que he visto al Señor alcanzar y en esos tiempos. Párrafo 9. Y Bartimeo, cuando le conocemos de nombre, soñando esa noche que había recibido su vista, él empezó a meditar en cuán real sería si pudiera ver de verdad. Él pensó, oh, hace tanto tiempo que estoy ciego que ni sé cómo moverme de nuevo. Así que se puso a meditar acerca de muchos años atrás, cuando él era un muchachito. Él solía jugar allá afuera, al lado de la colina, es en la ribera donde desciende el Jordán. Y el valle queda allí abajo, donde ellos cultivaban granos. Y digamos que él vivía al lado de la colina. Y él recordaba lo lindo que era y durante la primavera observar las florecitas mientras crecían y cómo es que él recogía puñaditos de ella y se sentaba a contemplar los hermosos cielos azules. Ustedes saben, la ceguera es una cosa horrible. Cuando yo veo a un hombre ciego, mi corazón se conduele de él. Pero, sin embargo, yo conozco una ceguera que es peor, la ceguera espiritual. ¿Cómo es que Dios hizo al hombre para visualizarlo a él y ellos no pueden hacerlo? Párrafo 10, por último. Una vez estuve en el zoológico de Cincinnati, mi hijita y nosotros estuvimos allí. Como ustedes saben, yo soy un gran amante de la naturaleza. Vi que habían atrapado a un águila y lo habían metido en una jaula. ¡Y ese pobre animal! Y escuché un ruido y llevaba a Sara de la mano y fuimos a esa jaula. Y allí estaba esta gran ave, ensangrentada por toda la cara. Le habían desprendido todas las plumas. Yo pensé, ¡qué escena más lastimosa! Él se agachó, caminó hacia atrás, al otro lado de la jaula, pegó un salto y aquí venía batiendo sus alas nuevamente para golpear la cabeza contra el lodo de la jaula, batiendo las alas por arriba y por debajo, abajo, tratando de salir de la jaula, golpeada y se salían las plumas. Pero él estaba aprisionado. Volvió a caer al suelo y se quedó allí y sus ojos daban vueltas. Miró hacia arriba y vio los cielos azules para los cuales él había nacido. Ustedes saben, él es una ave celestial. Pero vean, cierto logro sabio del hombre lo había puesto en una jaula. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde y noche y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Dios tiene un cordero provisto, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios tiene un cordero provisto. Párrafo 11. Yo estuve allí mirándolo. Pensé, yo daría cualquier cosa si pudiera comprarlo. Si pudiera comprarlo, lo soltaría y le diría, vete, amigo. A ti te gustará eso. A mí también. Sé libre y ve allá arriba. Tú perteneces allá arriba. Tú naciste para eso. Yo pensé, esa es la escena más lastimosa que yo haya visto. Levanté a Sara, la sostuve en mi brazo y le dije, cariño, he allí una de las peores escenas que tus ojos jamás mirarán. Me quedé allí meditando. Pensé, no, yo conozco una escena peor que esa.
Mira allí en esa colina, esos hombres con una lata de cerveza en la mano, mujeres con pantalones cortos y con un cigarrillo, cuando ellos en realidad nacieron para ser hijos e hijas de Dios, y allí están en una jaula de pecado en la que Satanás los ha metido. Es lastimoso. Están ciegos espiritualmente, enjaulados. Tal vez pertenecen a cierta iglesia, cantan en un coro, pero sin embargo están enjaulados en el pecado. Y Bartimeo trata de acordarse del tiempo cuando era un muchachito. ¿Cómo es que más o menos cuando eran las 2 de la tarde, su hermosa madrecita judía lo llamaba Bartimeo? Él casi podía oír su voz otra vez a medida que hacía eco por las colinas y él venía corriendo. Y ella salía al porche de enfrente y agarraba a la vieja mecedora y lo subía a sus brazos. Y él recordaba cómo miraba los ojos lindos de ella y la madre tan bella que él tenía. Y cómo es que ella acostumbraba a mecerlo para que se durmiera, para que tomara su descanso de la tarde. Y al hacer eso, ella le contaba historias, historias de su pueblo y de los grandes y poderosos profetas que había habido entre ellos. Y cómo es que a él le encantaba eso, le encantaba escucharlo. 13. Es una lástima que las madres sienten a sus niños frente a un programa de televisión de algún escándalo de Hollywood, en vez de hacer la misma cosa, contarles historias bíblicas. Pero ella era una genuina madre hebrea y le contaba historias al pequeño. Ella le decía, le contaba acerca de Dios enviando al gran y poderoso profeta Moisés. Cuando ellos eran esclavos allá en Egipto, Dios le había prometido al padre Abraham que él los libertaría. Y él se le apareció a un gran profeta que Dios levantó entre ellos, llamado Moisés. Y él vino en la forma de una columna de fuego y envió a Moisés a Egipto. Y las grandes y poderosas señales y maravillas bajo las cuales él los había sacado a ellos. Y cómo es que en el desierto, sin pan ni nada que comer, sin embargo, ellos estaban caminando en la línea de obediencia y Dios hizo llover pan del cielo. 14. Y puedo oír al pequeño Bartimeo decir, madre, un momento, Dios debe tener a todos sus ángeles trabajando allá arriba y él tiene hornos enormes por todos los cielos y los ángeles trabajan sobre tiempo, preparando el pan y lo empujan sobre él. No, cariño, tú eres demasiado joven para entender. Mira, Jehová no tiene que hacer eso. Jehová no tiene que tener hornos. Él es un creador. Él simplemente lo habla y así es. Entonces, ¿qué vamos a decir acerca de Jesús cuando lo vemos a él tomar la misma cosa? Debe haber algo piadoso en cuanto a él. Hoy en día alguien trata de hacerlo a él solo un profeta, o un hombre común y corriente, o un filósofo, un buen maestro. Él no era nada menos que Dios manifestado en carne. 15. Allí, mientras ella le hablaba y le contaba acerca de cómo es que viniendo a través del gran desierto, el cual en ese tiempo estaba justo al otro lado del Jordán, y cómo es que en la época de la primavera, en el mes de abril, cuando la nieve se derretía arriba en Judea y todas las aguas de la montaña bajaban y todo el Jordán estaba lleno de agua, los grandes remansos en el fondo del río. Parecía como que Jehová era un mal guía al llevar a su pueblo en ese tiempo. Cuando los ríos estaban desbordados, estaban peores. ¿Cómo es que ellos serían capaces de construir un puente para cruzarlo? Y el pequeño Josué, o el pequeño Josué, no, pero el pequeño Bartimeo pudiera haber dicho, mamá, ¿cómo lo hizo él? Dijo, cariño, recuerda,
que Jehová aún es el creador. Él simplemente habló y él, 16, a Dios le gusta hacer cosas en un cuando están en desorden y mostrar que él es Dios en plena primavera. Cuando en la época de verano uno probablemente pudiera cruzar el Jordán muy fácil allí, ayumbado desde la ciudad. Nosotros sabemos eso por medio de los espías que fueron allá y vinieron a este. Pero Dios permitió que todos los valles se llenaran de agua. Y entonces vino y utilizó su gran poder del cielo e hizo un camino seco a través de él. Allí estaban las rocas, justo debajo, donde Josué había hecho que ellos las apilaran como un memorial a Jehová de cómo es que su pueblo fue cuidado. Y el 17, otra que a él le gustaba mucho, era acerca de la mujer tsunamita. Él se acordaba de eso. Y su madre solía contarle la historia de la tsunamita y del gran profeta Elías en su día, y de cómo es que esta mujer había sido amable con este profeta. Sin embargo, ella no era exactamente una israelita, ella era una tsunamita. Así que ella creía que Elías era un profeta, un gran profeta del Señor. Entonces, cuando un día ella le dijo a su esposo, hagámosle un pequeño aposento al lado de nuestra casa y mostrémosle amabilidad, porque él es un gran hombre. 18. ¿Y cómo es que un día cuando Elías y Jesse, su siervo, llegaron y ellos habían visto toda esta bondad, él le dijo a Jesse, anda y pregúntale, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo hablar con el rey o con el capitán en jefe? Ella respondió, no, yo habito en medio de mi pueblo, todo está bien. Pero Jesse dijo, ella es estéril, ella es vieja, su marido es viejo y ellos no tienen hijos. Y dijo, y Elías debe haber visto una visión. Él dijo, ve y dile, así ha dicho Jehová, ella va a tener un varoncito. Y en 9 meses vino el varoncito, 19, de edad. Él estaba con su padre afuera en el campo, en la cosecha, y debió haberle dado una insolación. Él gritaba, mi cabeza, mi cabeza. Y su padre lo mandó para la casa. La madre lo cargó sobre sus piernas y lo meció, y posiblemente le dio todos los remedios que había para darle. Pero el muchachito se puso peor, hasta que finalmente, como al mediodía, murió. ¿Y cómo es que esa madrecita no iba a ser derrotada? Cuando el padre llegó y todos los vecinos vinieron y estaban llorando y gritando, el pequeñito estaba muerto. Pero aún así, ella tenía fe en este profeta, un profeta hebreo, y ella era una gentil. Ella dijo, enalbárdame una mula. Y no te detengas, sino déjame ir a esa cueva donde vive este profeta, allá en el Monte Carmelo. Y su esposo dijo, no es luna nueva, ni día de reposo, y él no estará allá. Ella dijo, todo estará bien. Dijo, ve pues, párrafo 20. Y cuando Elías la vio venir, él y Jesse salieron de la cueva y miraron parados allí. Y ahí venía ella. Él dijo, aquí viene la tsunamita y ella está angustiada, pero Dios no me ha revelado el motivo a mi corazón. Ustedes saben, Dios no le dice todo a sus profetas, solo lo que él quiere que ellos sepan. Entonces él miró y dijo, ella está. Dijo, sal a su encuentro y pregúntale, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu esposo? ¿Está todo bien con el niño? Y esta es la parte que a mí me gusta también. Cuando Jesse se encontró con ella, le preguntó, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu esposo? ¿Está todo bien con el niño? Ella respondió, todo está bien. Un niño estaba muerto, un esposo gritando, lágrimas bajaban sobre su corazón, pero
todo está bien. Ella había venido delante del hombre que pudo hablarle y bendecirla. Y ella tuvo al bebé. Seguramente Dios le revelaría el por qué se lo llevó. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ella quería saber el por qué. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: Dios tiene un cordero provisto. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 21 dice: Y entonces, ¿cómo es que ella se acercó y cayó a los pies de Elías? Y Jesse la levantó. Eso no era conveniente para su maestro. Ella reveló lo que pasaba y Elías fue y levantó al muchachito al poner su cuerpo sobre él. Y quiero que ustedes se fijen también en la fe de esa madre. Ella acostó al niño en la cama donde Elías había estado durmiendo. Quiero aclarar la idea de Pablo aquí a mi manera de verlo. Ustedes saben, Pablo ponía pañuelos sobre los enfermos y afligidos y delantales. Yo no creo que Pablo estaba fuera de las Escrituras. Yo pienso que fue de aquí de donde él sacó eso. ¿Recuerdan qué fue lo que primero que Elías le dijo a Jesse? Toma mi báculo y ve y ponlo sobre el niño. Él sabía que todo lo que él tocara era bendecido. Recuerden que Pablo no oraba por los pañuelos. Ellos simplemente los llevaban de su cuerpo. Esa era la fe de la gente. Así que, ven ustedes, él dijo, toma mi báculo. Si alguien te saluda, no lo saludes. Ponlo sobre el niño. Pero la fe de la mujer no estaba en el báculo. Estaba en el profeta. Y ella dijo, no te dejaré hasta que vive tu alma, que no te dejaré. Entonces Elías, para deshacerse de ella, tuvo que ir con ella. Así que entró y colocó su cuerpo sobre el niñito muerto. Y este estornudó 7 veces y volvió a la vida. Párrafo 22. ¡Oh! ¡Qué historia tan tremenda era esa para esta pequeña Bartimeo! Cuando él era un muchachito. ¿Cómo es que solía gustarle esa historia? Porque era una resurrección de un muchachito. Pero eso fue en los días pasados. Le dice el sacerdote ahora. Ay, esos eran los días cuando Israel tenía grandes hombres poderosos, cuando grandes profetas poderosos anduvieron en la tierra. Pero los sacerdotes decían, saben, Jehová ya no necesita profetas. No solamente dicen eso los sacerdotes, pero ellos le dijeron en ese entonces, Jehová ya no necesita profetas. Él no nos dio la ley. Y nosotros construimos una iglesia, un templo, y eso es todo lo que necesitamos. Y más o menos así ellos lo creen hoy. Pero Jehová sigue siendo Jehová y Él no puede cambiar su manera de ser. Él es Dios y no cambia. Ahora, ellos creían que eso era todo lo que ellos necesitaban. Párrafo 23. Y así que mientras él estaba sentado allí, soñando, despierto, por decirlo así, meditando al respecto, y sus ojos ciegos se levantaron hacia el sol caluroso, de repente, él escucha el chasquido de las pezuñas de una mulita que venía caminando por el camino rocoso, viniendo desde Jerusalén, por los adoquines, entrando. Él escuchó con atención, y había alguien con sandalias en los pies que venía corriendo delante de la mula. Y él sabía que ese debía ser un hombre rico, porque viajaba en mula y tenía también a un siervo para guiarla. Así que él se levanta, sabiendo que tenía que conseguir un poco de dinero para vivir. Entonces se levanta y se pone el manto alrededor, y era un pequeño manto andrajoso, y sale hacia la calle diciendo, quisiera una limosna. Llegué tarde esta mañana. ¿Quisieran darme una limosna, por favor? Yo soy ciego. Párrafo 24. Y oímos que viene una voz áspera. ¡Apártate, mendigo! Yo soy el siervo de Jehová. Soy un sacerdote. Vengo de Jerusalén, enviado por la asociación para detener esa reunión de sanidad que va a estar aquí esta mañana en Jericó.
Tengo que reunirme con los hermanos de aquí y ocuparme de que esa cosa no siga engañando al pueblo. Hay un profeta falso en la tierra. Ven, nosotros hemos sabido que él está en Jericó esta mañana y yo voy en camino. Apártate de mi camino, sacerdote. Y muy bien, siervo, ándale. Y la mulita se fue trotando nuevamente. Párrafo 25. Entonces el mendigo regresa tanteando su camino hasta que encuentra la roca y se sienta. Él continuó su sueño y entonces se puso a pensar, allá en ese caminito donde yo estaba parado no hace mucho tiempo, ese grande y poderoso profeta Elías y Eliseo vinieron agarrados de los brazos yendo hacia el Jordán, y el Jordán iba a abrirse de nuevo. Y al otro lado había un carro de fuego y caballos de fuego amarrados de una rama allí para este profeta cansado, Elías, para llevárselo a casa. Y él debía ver esto, el joven Eliseo. Eliseo había de mirar atrás y ver el ministerio delante de él que tenía por delante. Él tenía que mantener sus ojos sobre este profeta. Y yo me imagino que Bartimeo dijo, si yo tan solo hubiera vivido en aquel día y hubiera estado sentado aquí, yo hubiera salido corriendo hacia esos profetas, caído sobre mi rostro y habría dicho, oh profeta de Dios, ora por mí y Jehová me devolverá la vista. Pero el sacerdote dice, eso ya no existe tal cosa. Nosotros no tenemos eso. Jehová ya nos sana por su poder. Nosotros tenemos doctores y cosas que hacen eso. Y ya no necesitamos de eso, así que Jehová nos sana. Eso fue en los días pasados. Nosotros simplemente guardamos la ley, nos enfermamos y morimos y vamos al cielo. Y eso es todo lo que necesitamos. Párrafo 27. A medida que se ponía a pensar, entonces se recordó, ni a 500 yardas de donde él estaba sentado, después de que Israel había cruzado y acampado y todos estaban colocados en orden, las tiendas estaban todos en sus lugares, esperando las órdenes para marchar hacia Jericó. Y posiblemente la roca en la que él estaba sentado era una de las que Jehová había hecho volar de los muros. Y dijo, imagínense, no hace mucho tiempo un poderoso guerrero, Josué, aquel grande y poderoso siervo de Dios, cruzó el río. En la primavera armó las tiendas justo enfrente del enemigo. Un día, mientras estudiaba su estrategia de ataque contra Jericó, una tarde mientras salía a caminar, o una mañana, inspeccionando las puertas y lo grande que eran, se podían hacer carreras de carrozas encima de ellas, caballos en fila de varios alrededor de la puerta. ¿Cómo es que Josué estaba mirando? Él miró parado frente al muro y allí estaba un varón con su espada desenvainada. Josué sacó su espada y le salió al encuentro. Josué exclamó y dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, yo soy el príncipe de las huestes de Jehová. El poderoso Josué tiró su espada al suelo, se quitó su yelmo y cayó ante sus pies. El ciego Bartimeo pensaba, eso no fue ni a 500 yardas de donde estoy sentado ahora mismo, donde la poderosa hueste de Jehová, el príncipe de las huestes, y Josué se inclinó a sus pies. Oh, si tan solo yo pudiera estar allí en esas tiendas, ciego entonces, yo le hubiera pedido a ese príncipe poderoso de las huestes de Jehová que me diera la vista, y él hubiera hecho. Él no se imaginaba que ese mismo príncipe estaba a menos de 100 yardas de él. Allí es donde cometemos nuestras fallas en esta noche. Tratamos de poner toda la gloria y a Cristo allá atrás en otra edad. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en este edificio en esta noche, igual como cuando anduvo en Galilea o en Jerusalén. Ese gran príncipe estaba saliendo de la casa de Zaqueo. Y la gente estaba esperándolo afuera. Y a los pocos minutos, él escucha un ruido. Y ese ruido tenía una voz mezclada. Unos decían, ¡Hosana al profeta que vienen al nombre del Señor! ¡Bendito es el profeta de Galilea, el siervo de Jehová! Otros decían, ¡Fuera con tal persona!
No permitiremos nada de esto por aquí en esta ciudad. Y mientras salían, algunos de ellos les arrojaban frutas podridas a medida que él pasaba por la puerta. Y él nunca había escuchado algo como eso. Entonces dijo, ¿qué sucede? ¿De qué se trata todo este ruido? ¿Qué es lo que pasa por aquí? Y la gente empujaba. Párrafo 30 por último. Al poco rato, él escuchó la voz de ese mismo sacerdote que fue a buscar a la asociación para que no permitiera la reunión. Él le escuchó decir, me dicen que tú resucitas a los muertos. Aquí arriba en la colina tenemos todo un cementerio lleno de ellos. Veámosle subir allí y resucitar algunos delante de nosotros. Pero ustedes saben, él se dirigía hacia Jerusalén. Iba subiendo para ser crucificado. Todos los pecados del mundo estaban sobre él. Y él estaba yendo a Jerusalén para ser ofrecido como sacrificio. Y ellos le escarnecían y se burlaban de él. Algunos de ellos le bendecían y otros le maldecían. Así como sucede prácticamente en toda reunión donde él está. Unos están a favor de él y otros están en contra. Pero parecía como que eso no le molestaría a él. Él estaba decidido a terminar su carrera. Y él seguía caminando firmemente a medida que avanzaba, mirando hacia Jerusalén. 12 hombrecitos lo tenían cercado allí, tratando de contener a las multitudes. Unos trataban de tocarle, y otros gritaban y se burlaban de él, y así sucesivamente. Amén. Por el tiempo, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de este párrafo 31 de este glorioso mensaje titulado Dios tiene un cordero provisto. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 20 de junio del año 1964. Nos pedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por la oportunidad grandiosa y gloriosa que tú nos das, Señor, en este último tiempo, al abrir los 7 sellos, al haber enviado un mensajero profeta, Señor, a revelar todos los misterios, como dice textualmente en la Biblia, Apocalipsis 17, y todo tiene que ser cumplido, Señor. Ni siquiera un punto, una coma, dice que pasará de la ley. Entonces, estos mensajes vienen a partir del profeta cuando vino en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Oh, amantísimo Padre Celestial, y hoy estamos viendo nuestra realidad, Señor. Cuando tú lo ordenaste a nuestro profeta que almacenara estos gloriosos mensajes, el alimento espiritual para vuestras almas, tú dijiste que ya más adelante era para una manada pequeña, un grupo predestinado, Padre amado. Entonces, esta es la hora, esta es nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, Señor. Agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, por tu gloria que tú nos enviaste, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, sino por estos momentos, y más adelante tenemos un servicio de culto, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por